Esta transmisión es traída a ustedes gracias a Home Power Sun Energy, copa oficial de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, Jackpot del Encanto. Tú también eres un ganador. Lotería Electrónica, juega pa' que te pegues. Lotería de Puerto Rico, la suerte te está buscando. Compañía de Turismo de Puerto Rico, poncha tu pasaporte a la aventura. Voyturisteando.com, marca oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Powerade, métele power. Coca-Cola, con magia de verdad. Con el coauspicio de TDA Toyota, maneja confiado. Cooperativa de Seguros Múltiples, imagínate si no los tuvieras. Hecho en Puerto Rico, apoya los productos de aquí. Regieventos.com. Hotel San Juan Marriott Resort and Casino. Produce Mr. Frutero Media. Amigos fanáticos, buenas noches. Saludos cordiales de este Roberto Clemente, en compañía de mi querido amigo Nelson Oscar Colón Bellón. Segundo juego de la serie final. San Juan ganó primero ya en Ponce, se lo robó 7-4, 7-3, un canastazo. Canastazo de Fernando Caballero. Estaba un segundo, le pregunté a Vincent, a su papá. Le dijo, justo quedaba un segundo. Nelson, buenas noches. Buenas noches, Justo Pabón Peña. Buenas noches a todos los que nos sintonizan a través del YouTube de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Si hablamos de una serie de cortas de 5 partidos, este es el juego que va a inclinar la balanza, ya sea o a que San Juan gane la serie o que a que Ponce vuelva a recuperar la ventaja de cancha local. ¿Por qué razón? El primer partido se celebró en la Salvador de Halls. Muy bien lo decía Justo Pabón hace unos segundos. Fernando Caballero consiguió el triple de la victoria para robar a domicilio allá en la Salvador de Halls. Pero muchas veces, Justo Pabón, los partidos con detalles pequeños. En la posesión antes de que Fernando Caballero consiguiera ese triple, vimos cómo el equipo de Ponce tuvo la posibilidad de poner el partido por 2 posesiones con un pase que le realizaran a Gerardo Teixeira, y este jugador hace un pase extra. Ahí es que entonces falla la guira el jugador del equipo de Ponce, y ahí es donde se provoca todo lo que acabas de describir muy correctamente, en verdad, en este momento, donde en una jugada de esfuerzo Fernando Caballero se queda con el balón para el canasto de 3. Son detalles que muchas veces le restamos importancia, pero ¿cuánto valor tienen en una serie final? Si analizamos numéricamente ese primer partido, Ponce tuvo el juego que quería tener. 18 puntos de Gianluis Rivera, 14 de Michael Barreto, 15 de Jorge Rosa viniendo de la banca, ajuste sobre Chris Pérez, que lo limitan a 15 puntos. El problema es que a la hora de la verdad, el equipo de los Gigantes de Ponce no pudieron ejecutar de la manera correcta y permitieron entonces al otro lado que los Capitalinos, de la mano de Fernando Caballero, consiguieran ese triple que le da la ventaja en esta serie de 1-0. Nelson, el equipo de San Juan en ese juego particular en la Pachín escúchame a mí, en la Salvador dijo, casi igual. San Juan fue a robarse ese juego, viendo las estadísticas. Capitalino de San Juan, la primera unidad, corrió alrededor de Cancelo, 14 puntos, los 21 de Caballero, 40 minutos, Nelson. 15, los de Chris Pérez, siempre en doble dígito, los 10 puntos de Vargas, 31 minutos. La segunda unidad en ese juego estuvo fresca, participaron varios jugadores, pero se mantuvo Purugo con la primera unidad para sacar esa victoria, Nelson. Si vemos la aportación de la segunda unidad del equipo de los Capitalinos de San Juan, fueron 2 puntos de Pizarro, fueron 4 de Amel Gustav, que me dijiste ahorita, nos hicieron una... O sea, no es Gustave, es Gustav, aunque se escriba Gustave, pero es Gustav. 4 puntos de él, 2 puntos de Francisco Rosado, 3 de Carlos de Jesús. Sin embargo, Carlos de Jesús jugó casi 20 minutos. O sea que si venimos a ver, de todos los jugadores de la segunda unidad, Carlos de Jesús fue el que más tiempo jugó. ¿Y por qué razón? Porque Carlos de Jesús es el jugador que viniendo de la banca le inyecta energía. Y esa combinación, esa dupla que hace Carlos de Jesús con Fernando Caballero, es una dupla sumamente interesante que yo creo, y pienso yo, que Purugo Latimer va a seguir apostando a ese juego. Pero otro detalle que quiero destacar es el canasto de 3. San Juan anotó 12 triples en el partido del viernes en 35 intentos. Ponce apenas consiguió 5 canastos de 3 en 22 intentos. No es lo que definió el partido,
pero es una estadística que favorece al equipo de San Juan porque usualmente anotan el triple. Vemos que en esta serie estamos hablando de dos equipos que están promediando un 34% a larga distancia. ¿Y aquí es donde se va a ver? ¿Aquí es donde se va a ver? ¿Cuál va a ser el ajuste en el lado ofensivo de los dos equipos? Hay que mirar también ante la baja que va a tener el equipo de San Juan. Pedro López no va a estar en acción la noche de hoy. Se espera que sea Ahmed Gustaf quien esté cubriendo. Ese es Ahmed Gustaf que esté cubriendo entonces ese puesto del jugador Pedro López. Y entonces ahí se podría alternar los ajustes, sobre todo en el lado defensivo, que es donde más importa en una serie final. Y en ese caso particular que tú mencionas, que Pedro no va a estar, sigue teniendo pierna fresca por Hugo con los demás muchachos. William Plaza puede estar ahí haciendo el trabajo. Salas, Rosado, que también tiene sus puntos también. Y en términos generales, Nelson, veo esta final cerrada en marcador 7-4, 7-3 primer juego. Me parece que todos los juegos van a estar cerrados. El más que lo quiera. Obviamente ya San Juan se vistió de pillo y se robó ese juego la Salvador Díaz de Ponce. Para Ponce la importancia es una: tienen que vestirse de pillos. Según como San Juan lo hizo en la Salvador Díaz, esta noche el equipo de los Gigantes de Ponce tienen que vestirse de pillos aquí en la capital. Si lo hacen, recuperan la ventaja de cancha local. El problema es que ir a la Salvador Díaz este martes con la serie 2-0 es súper negativo para el equipo que hoy funge como visitante, los chicos de Manolo Cintrón. Voy a hacer la pausa, regreso con el comienzo del partido. Adelante los compañeros. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4,
yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Bueno, aquí estamos desde el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Estamos ya listos para la celebración de este segundo desafío en la capital, en la cancha que el pasado viernes fungió como sede de las ventanas clasificatorias para Puerto Rico, donde caímos derrotados ante la representación de Bahamas, equipo a quien enfrentaremos en par de horas. Pero eso será a las 9 de la noche. Quieren ambientarse un poquito en cuestión de baloncesto para que cuando llegue las 9, pues ya ustedes estén calientitos en cuestión de baloncesto. Esta es la transmisión que usted tiene que ver. De Gigantes de Ponce, Capitalinos de San Juan. Ya los 5 están en cancha. Tenemos en el cuadro regular, en la posición de armador, Sebastián Orama. 9 puntos en esta temporada, pero en la postemporada está promediando 16. En la posición de escolta tenemos a Michael Barreto, o Mikey Barreto, o Miguel Barreto, como usted lo quiera llamar. Como usted le guste. Exacto. Tenemos a Jesús Márquez, el peligrosísimo zurdo de oro, Jesús Márquez. Y la dupla en la pintura de Gianluis Rivera y Gerardo Teixeira. Esos son los 5 de la leyenda viviente del baloncesto boricua. Don Manolo Cintrón. Vamos a ver entonces cuál será el cuadro regular que estará enviando el dirigente Antonio Puruco Latimer, también leyenda del baloncesto boricua, con más, con varios campeonatos, todos con los Vaqueros de Bayamón, bajo la dirección de Flor Meléndez, dirigente que conoce bastante bien a Manolo Cintrón, ya que en una ocasión lo tuvo de asistente con la selección de Puerto Rico. Toda la vida en el baloncesto, Nelson. Así mismito. Así que vamos a ver cuáles serán los 5 de Puruco. Ahí está el número 3. El mariscal de campo, Edwin Cancel, le acompaña en el cuadro titular el juvenil subcampeón con Queneperos de Ponce, en la categoría sub-22 de Puerto Rico, el gran Fernando Caballero, el hombre que se robó el show en la D-House con el triple ganador. Y lo que adelantaba Justo Pavón, Ahmed Gustaf estará ocupando la posición de Pedro López. Los últimos 2 en cancha, la bomba de Trujillo Alto, Charlioni Vargas. Y el cocotero mayor, Chris Pérez, 17 puntos, 11 rebotes en esta campaña. Vino a anotar 15 con 8 rebotes en el primer partido. Los árbitros para la noche de hoy, Xavier Castro. Está también Javier Vázquez y Ernesto Fernández. Son los 3 que se encargarán, los 3 mandamases en este partido súper importante. Partido que le va a inclinar la balanza a uno de los 2 equipos. ¿Será que Ponce empata y recupera la ventaja de cancha local? Vamos a ver. ¿Será que los capitalinos se van 2-0? Esto va a comenzar y Justo nos narra desde el Clemente. Bien, amigos fanáticos, buenas noches, saludos cordiales. Nelson, buenas noches, saludos a la Grey de ambos equipos. Comenzó la acción a las 7 y 6 de la noche. Ahí está Fernando Caballero con el balón arriba en el lateral izquierdo. Ahí está Charlioni Vargas. Charlioni a trabajar. Cris Pérez con la izquierda. Suelta. Precioso y válido. Canasto para Cris Pérez. Y rápidamente Fernando Caballero involucra
a Chris Pérez en una jugada de pick and roll, tratando de sacar temprano ventaja en su capacidad atlética. A trabajar. Ahí Ponce, el balón está afuera. Y va a ser interesante justo ahora que Ahmed Gustaf está en el cuadro regular y que estará cubriendo el puesto de Pedro López, ese ajuste que podrá hacer. En esta ocasión vemos a Gustaf defendiendo a Gianluis Rivera en esta posición. Mikey Barreto, Mikey a trabajar por la derecha, se está moviendo, Mikey suelta el globo, lindo canasto para Mikey Barreto. Excelente defensa por parte de Charleoni Vargas, le tiró por encima Mikey Barreto, finalmente consigue los primeros 2 puntos los Gigantes de Ponce. Ahí está Cancel, Edwin Cancel con el balón a trabajar, abriendo camino a Megustav de la derecha, suelta el tapeo, lindo Fernando, estaba allí con las uñas. Tocó el balón, canasto y válido. Como fantasma, así apareció Fernando Caballero, que vino desde bien atrás para conseguir ese tapeo. Se va arriba nuevamente la representación de la capital. Ahí está Sebastián Urama. Sebastián con el balón, el pase arriba, Teixeira. Teixeira abriendo camino ahí en el tiro libre por la derecha. Barreto arriba, Teixeira. Del tiro libre, suelta en retirada, falla. Balón suelto, controla Cancel. Edwin Cancel con el balón a la ofensiva, lo capitalino. Edwin Cancel por la derecha, en los movimientos, suelta incómodo, en el intento hay falta personal. Se comprometió Sebastián Urama en esa jugada defensiva, metió la mano cuando intentaba llevarse el balón, provocando la falta personal y la oportunidad para Edwin Cancel de ir a la línea del tiro libre. Girando, 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 entró bien canasto, el primero para Cancel. Y esto va a ser una serie de puro macheo, porque sabemos que los dos equipos, sus hombres grandes, tienen la capacidad de salir al perímetro y a la línea de 3 puntos para anotar. Así que hay que ver esos ajustes constantemente, sobre todo en el lado defensivo. Sebastián Urama con el balón por la derecha, buscando ofensiva Ponce, Ponce al ataque. Jan Rivera por la izquierda, Jan Rivera en retirada de la izquierda, suelta, falla, rebote Charleoni Vargas. Ahí está San Juan al ataque. Cancel, ahí está Chris Pérez del tiro libre, suelta, cómodo, fallando. Se cayeron ahí los muchachos de Ponce. Ahí Ponce en ofensiva, falta de Ahmed Gustaf. Y no es conveniente para Gustaf meterse en problemas de faltas personales, ya que, como mencionamos, ante la baja de Pedro López, la rotación se hace un poquito más finita y entonces todos los jugadores tienen que estar disponibles para hacer su aportación. Pero el problema es que el banco del equipo de San Juan no ha estado muy productivo en esta final. Ahí a trabajar Ponce por la derecha, suelta a Jan, el mismo reporta, le dieron tapón. Bien alto el tapón ahí a Jan Rivera. A la ofensiva de San Juan, el pase a la izquierda profundo. Fernando soltó, muy corto Fernando. Ahí está Mikey Barreto. Márquez suelta, canasto y vale. Bien trabajado de Jesús Márquez. Aquí está el comentario de Nelson Oscar Colón Bellón. Y todo empieza con la gran gestión defensiva de Jesús Márquez en el lance de Fernando Caballero. Cuando produce esa jugada defensiva, ahí es donde realmente viene esa jugada de contraataque. Y Michael Barreto nuevamente involucrándose en el lado ofensivo con la asistencia de Jesús Márquez. Suelta Márquez fallando. Controla Charleoni Vargas entregando Cancel. Viene caminando Edwin Cancel marcando jugada. Ahí está Cancel con el balón arriba en la derecha. Está marcando Sebastián Urama, se sigue moviendo. Edwin Cancel, 10 segundos. Se le acaba el tiempo a San Juan. Cancel abriendo camino en el sub y baja. Suelta una plegaria fallando. Controla Jan Rivera. Jan Rivera adelantado, Márquez. Márquez arriba, Teixeira. Profundo del tope del arco. Suelta, falla, se quedó corto. Rebote Cancel. Lateral izquierdo, Ahmed Gustaf. Ahmed, el pase a la derecha, Fernando. Pierde, recupera, organizar ofensiva a los capitalinos. Fernando, del tope del arco de la derecha, suelta, precioso, y va de tres, canasto. Fernando Caballero una vez toma la cortina, se aleja la defensa, permitiéndole el espacio, le negoció el disparo y le hizo pagar los platos rotos con el canasto de tres. Ahí está Ponce al ataque, los ve Gigantes. Teixeira. Teixeira con el balón, el pase a la izquierda arriba, Sebastián Urama detrás del tiro libre, abriendo camino, no lo dejan entrar, se mueve por la izquierda, suelta profundo de tres, ripostando bombazo, y va de tres de Urama. Y en el caso de Sebastián Urama, en el primer partido solamente anotó 5 puntos, se espera una mejor actuación del ex ganadero de Atillo, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Ahí está Gustaf, número 2, Ahmed Gustaf.
Fernando Caballero va a trabajar. Fernando se sigue moviendo. Fernando de la izquierda suelta. En el aro falla Márquez. Adelantado. Mikey Barreto, muy duro el tiro de Márquez. Falló Ponce. El balón está afuera. Aquí está Nelson Oscar Colón. Y la intención de Jesús Márquez fue buena. Adelantar el balón. Empujó el balón hacia Mikey Barreto, que estaba corriendo muy bien en esa área ofensiva. Pero, como tú bien dices, el pase fue muy duro. A trabajar Chris Pérez. Chris Pérez con el balón. Se sigue moviendo Chris. El pase arriba. Cancel. Edwin. Fernando Caballero de la derecha pisó la línea, falla, rebote, Jan Rivera adelantado, corte de balón, ahí está San Juan al ataque, Charlioni Vargas, Charlioni por el medio, lateral izquierdo, vuelven con el arriba, organizando ofensiva Charlioni Vargas, Charlioni el pase arriba, Chris Pérez, profundo de tres, bien retirado, falla, rebote Teixeira, Márquez Orama, con calma los muchachos de Ponce. Sebastián Orama con calma, con la zurda. Sebastián se sigue moviendo. El pase por la derecha, lindo el intento, pero no pudo convertir. Estaba frente al canasto. Mala suerte, ¿sabes? Mala suerte, sí, señor. Charlioni suelta, precioso canastazo de Charlioni Vargas. Oye, dos puntos que no logras en el lado ofensivo de Ponce y al otro lado te castiga la bomba. Por algo le dicen la bomba de Trujillo Alto, Charlioni Vargas. Con su primer triple en el partido. Mikey Barreto suelta, lindo canasto para Mikey Barreto. Y ese primer paso de Mikey Barreto es sumamente explosivo. Hay que estar bien pendiente. En el caso de jugadores perimetrales del equipo de San Juan, ataca muy bien ese medio Mikey Barreto. 12-9, 4 minutos. Se acerca a Montivitain pronto. Ahí está Cancel. Cancel el pase a la derecha. Charlioni Vargas en retirada. Bien retirado otra vez. Precioso y va de tres. Y eso fue un lance incómodo porque hace un step back, pero luego hace un side step. En el caso de Charlioni Vargas, y está caliente, tiene la mano caliente, hay que llevarle el balón a Charlioni. 15-9, el pase ahí debajo en la pintura, Jan Rivera, precioso, el pase mejor el canasto, 15-11. Arriba San Juan, 3:35, primer cuarto. Eso se le conoce como un high-low play. La jugada de hombre grande a hombre grande. Pase de Teixeira a Jean-Louis Rivera. Charlioni Vargas trabajando con el balón por la izquierda. Lo está marcando Mikey Barreto. 8 segundos, se acaba el tiempo. Ahí está Chris Pérez. Chris Pérez abriendo camino. Incómodo arriba. Gustav suelta profundo. Canastazo de Amén Gustav. Calientes son muchachos de San Juan. Y el problema es que Ponce está ayudando en defensa, pero entonces están descuidando la asignación defensiva. Mikey Barreto, Mikey trabajando con el balón, Márquez perdió el balón, recupera, arriba Miguel Barreto, suelta, bien retirado. ¡Uy! Mikey Barreto, canastazo para los B Gigantes. Y el jugador que más le está proponiendo en el lado ofensivo por parte del equipo de los B Gigantes de Ponce, ya son 5 puntos en su cuenta personal. A trabajar ahí Fernando de la derecha, siguen metiendo el balón esos muchachos. ¡Bombazo! Y decíamos en la previa que San Juan había anotado 12 triples en el primer partido, ya han anotado 4 hasta el momento y este es el segundo de Fernando Caballero. Orama soltó una plegaria, se quedó corto. Fernando a 100 millas, Gustav la pone precios y vale dos canastos. Qué gran asistencia del jugador Fernando Caballero. Márquez, los movimientos incómodos, suelta, canastazo para Jesús Márquez. Sí, lo trabajó muy bien Jesús Márquez en esa jugada contra la defensa de Chris Pérez. Y ahí, bloqueo ilegal del número 7, Charlioni Vargas en la cortina. Cuando está restando 2 minutos y 1 segundo. A este tiempo es que viene el primer TV Time. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Aquí las navidades son las más largas del mundo, pero eso no se queda ahí. Aquí las navidades son las más bellas.
las más sabrosas. Bugudú. Las más cálidas. Las más bravas. Las más mágicas. Las más coloridas. Las más activas. Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo. Disfrútalas turisteando por tu isla. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Amigos fanáticos, retornamos a la acción. Saludo a todos los buenos amigos que están con nosotros ya en sintonía. Audiencia total en el YouTube, 2120 personas, like y share, bendiciones. Saludo a mi gente buena en Coamo, la gente buena de Coamo, Diana, los muchachos, Fran Santiago, sí. Reinaldo Santiago, la gente buena en Humacao que está con nosotros. Oki y el Bolini también está por ahí. Oki y el Bolini, los compañeros de la transmisión de Coamo, saludos. Gracias por estar con nosotros. San Juan de 9-5 a larga distancia en este primer periodo. Ahí está Ponce al ataque, los ves gigantes, picadita, Jan Rivera en el sub y baja, lindo canasto para Jan Rivera. Y Teixeira está encontrando muy bien a Jan Luis Rivera en esos bad cuts, como se le conoce en inglés. Así que esa dupla se está combinando muy bien, se están viendo bien en cancha. Edwin Cancel con el balón. Edwin a trabajar, Edwin picadita, Cris Pérez por el medio, suelta, incómodo, fallando. Controla Ponce. Ahí está Ponce al ataque. Balón suelto, controla Mikey Barreto del tiro libre, suelta, lindo canasto y vale 2. Y son 9 puntos en su cuenta personal para Mikey Barreto. Está luciendo muy bien en este primer parcial, le están negociando el tiro. Y obviamente si le das el espacio, sabes que va a producir. Es así. Edwin Cancel con el balón. Edwin a trabajar en los movimientos. Cris Pérez en la izquierda, picadito a trabajar. Ahí Amén Gustav arriba. Charlioni Vargas profundo de la izquierda. ¡Precioso! Canastazo de Charlioni Vargas. Y Manolo Cintrón levanta los brazos como que ¿qué se puede hacer? La sirvió desde bien lejos y el hombre está caliente. Jesús Márquez siempre con sus buenos puntos en sus manos. Bueno movimiento, mejor el canasto, Nelson. Y es un zurdo incómodo para defender este Jesús Márquez. A trabajar San Juan, 30 segundos, primer cuarto, pase. Fernando de la derecha, suelta bien alto, fallando, balón suelto. Controla a Ponce, adelantado. Márquez en el sub y baja, tapón. ¡Tapón! Bueno, en esta ocasión vamos a ver la repetición. Estamos viendo el saque del equipo de los Gigantes de Ponce, pero lo que íbamos a mencionar, el tapón que le dio Cris Pérez en hace 2 posesiones atrás, muchacho. Márquez le había hecho el canasto. En esta dijo, ¿sabes qué? Me la vas a hacer una vez, dos, imposible. Ahí está Márquez, Fernando encima de él. Es un Márquez en los movimientos por la derecha a trabajar Ponce. Ahí está Ponce al ataque, en los movimientos, Jan en la pintura, Jan en los movimientos, suelta, precioso y vale 2. Canastos con la zurda. Muy, muy bonito ese movimiento de parte de Jan Luis Rivera. Edwin Cancel, el pase, Charlioni, incómodo, por poco la mete Charlioni Vargas.
Mi madre santísima. Amigos fanáticos, finalizó el primer cuarto aquí en el Roberto Clemente, 26-24, dos arriba. Los capitalinos, voy a la pausa, regreso con más. Presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Yo me pego en el... Saludos, amigos fanáticos de la Liga de Baloncesto puertorriqueña. Continuamos con estos grandes partidos de la Liga acá en San Juan. Y miren con quién me encuentro. Estoy aquí con el alcalde Miguel Romero y Ana Linda, la directora de Recreación y Deportes. Chicos, qué bueno que están aquí apoyando a la Liga de Baloncesto puertorriqueña. Para nosotros es un honor que ustedes estén aquí. ¿Cómo han visto la Liga hasta el momento? Este es el primer partido. Bien competitivo. Baloncesto bien calle, dejan jugar los muchachos, a mí eso me encanta. Y nosotros encantados de apoyar el equipo, lo hemos hecho desde el inicio. Es una cosa tremenda que esté el equipo de los capitalinos y claro, y todos los que van en la Liga Puertorriqueña jugando aquí en la Catedral del Baloncesto. Eso es algo también que quisimos hacer en nuestra administración, de que el Coliseo Roberto Clemente, que ha sido el escenario para tantos eventos, para tantos momentos importantes para Puerto Rico, sea también la sede para la Liga Puertorriqueña. Así que bien contento de apoyar el deporte. Excelente, y eso también los motiva a seguir incluyéndose en estos equipos, así mismo es. Ahí por eso. Así mismo es. Y Ana Linda, rapidito, unas palabras de motivación para estos muchachos para que continúen y se quieran inscribir para el año que viene, la próxima temporada. Mira, los exhorto a que sigan jugando y usando el deporte como una herramienta para seguir su vida y adelantar su agenda, porque el deporte es una herramienta positiva. Así que por ahí estamos y éxito. Gracias. Así mismo es. Gracias a ustedes por estar con nosotros, amigos fanáticos. Vamos con los chicos allá en la mesa. Gracias a la compañera María Ángela Licea. Estaba hablando ahí con nuestro alcalde de San Juan, Miguel Romero. Saludo al alcalde. Esto va a continuar. 9 puntos de Charlioni Vargas, 8 para Fernando Caballero por el equipo de San Juan. Por Ponce, Mikey Barreto tiene 9 puntos. Ahí está Ponce al ataque. Teixeira con Márquez en la derecha arriba. Márquez, el pase. Jan Rivera a trabajar en el giro, fallando. Controla Cris Pérez. A la ofensiva Cancel, Edwin Cancel con calma por la derecha. Cancel se sigue moviendo. Pudo entrar, no hizo el tiro. Ahí está Cris Pérez en el tope del arco de la derecha. 10 segundos, se acaba el tiempo del tiro libre. Cris Pérez suelta, lindo canasto y vale 2. Y fíjate el detalle grande de esta posesión. Y es que Charlioni Vargas es quien le hace la cortina a Cris Pérez para entonces darle ese espacio y conseguir ese intento. Ahí está Jan Rivera, suelta, falla, controla a San Juan. Cancel, Edwin Cancel con calma. Edwin a trabajar por la izquierda, tiene problemas con el balón. Pase arriba, Cris Pérez a trabajar, Cris Pérez detenido. No lo dejan entrar, Cris Pérez de la izquierda, suelta, precioso, canasto y va de 3. Óigame, y vino caliente en la noche de hoy. Cris Pérez ya tiene en su cuenta personal, con este canasto de 3, ya son 7. 7 puntos en el partido para él. A ripostar Orama, lindo canasto de Orama. Y es su segundo triple en la noche para Sebastián Orama, son 6 en el partido. Sí, señor, saludo Lely García, gracias, un abrazo, gracias por estar ahí con nosotros. Bendiciones.
Ahí está San Juan al ataque. Cris Pérez en los movimientos. Aguantó ofensiva. El pase a la izquierda. Fernando. Fernando. El pase. Metió la mano ahí. Teixeira. Le cayó en la mano a Charlioni Vargas. Suelta. Incómodo. Fallando. Controla Ponce. Ahí está Ponce al ataque. Ahí está el Chino Vázquez. Ahí Márquez. Márquez a trabajar. A lo bravo y a lo macho. Fallando. Otra vez suelta. Canastazo. Y la falta personal. Nunca se quitó Jesús Márquez en esa jugada. Recibió la buena defensa de parte de Ahmed Gustave. Ahí está la repetición. Se coló. Gran tapón por parte de Gustave. Otra vez. Otra segunda. Y en esta ocasión tercera oportunidad de Márquez. Nunca se quitó. Consiguió el canasto. Y le compró la falta personal a Ahmed Gustave. Para, en el caso de Jesús Márquez, en este momento falla la tirada libre. Ahora mismo Jesús Márquez lleva la friolera de 8 puntos. Saludo a los compañeros de CC String and Photo Studio. Están con nosotros en sintonía en vivo. Este es Roberto Clemente de San Juan de Puerto Rico. Pase errático ahí de Rosado. No pudo manejar el balón San Juan. Perdió la posesión Nelson. Hay cambio por el equipo de los Gigantes de Ponce. Había entrado Sebastián Natal. Ahora está entrando el juvenil Jorge Rosa, también estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce, compañero de Sebastián Orama. Ahí a trabajar el Chino Vázquez a mitad de cancha. Moviendo el balón, Rosa arriba con Orama, Sebastián Orama, Sebastián con el balón en los movimientos, Sebastián abriendo camino. Hay falta personal. La falta se la van a estar pitando al número 3, Edwin Cancel. Sobre la figura de Orama, ahí está la repetición. Lo agarró en esa jugada Edwin Cancel. De la derecha suelta, Ponce fallando, controla San Juan, Edwin Cancel. Edwin Cancel con calma, se está moviendo Edwin por el medio, abriendo camino, suelta, precioso Cancel, lindo. El canasto de Cancel. En cambio de direcciones. Edwin Cancel ataca con la guira por su lado fuerte, consiguió el canasto. Teixeira en la garambeta falló, mala suerte de Ponce ahí. Fernando, Fernando, el pase al segundo piso de Roberto Clemente. Sí señor, se la pasó a la segunda grada, se la pasó a la esposa de Francisco Rosado que está por ahí cerquita. Sí señor. Bueno, entró el número 24 de Ponce, Feliciano. Jorge Motombo Feliciano. Un rostro conocido en las categorías intermedias, sobre todo en sub-22, que también fue compañero de Sebastián Orama. No, de Sebastián Orama no, fue compañero de otro jugador y fue campeón. De hecho, fue compañero de Fernando Caballero. Suelta Orama, balón suelto, controla San Juan. Ahí está San Juan al ataque, Cancel. Cancel buscando a su compañero, se sigue moviendo Edwin. Edwin Cancel en el tiro libre, soltó de allí, profundo, fallando. Hizo la línea y va a ser de dos. Estaba bien retirado Cancel en ese tiro, Nelson. Eso así. El Chino Vázquez. El Chino Vázquez con el balón en el giro. En el giro a la izquierda, el Chino perdió el balón. Está fuera. Aquí está Nelson. Buenas manos por parte de Carlos de Jesús. 33-29. Empieza a reportar la Grey desde Reading, Pensilvania. Juan Díaz, saludo. Juan, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Está entrando a cancha Francisco Pizarro. Ahí a trabajar. Fernando. Fernando por la izquierda. Todo el camino en el sub y baja. Suelta fallando. Ahí ripostó Rosado. Canasto y Valedo. Excelente la jugada en seguimiento por parte de Francisco Rosado. Consiguiendo la anotación. Y esa aportación es importante de parte de él. Ya que Ahmed Gustave está en problemas de faltas personales. 35-29, 5-50. Primera mitad aquí en el Roberto Clemente de Santurce. Ahí en los movimientos Orama. Orama en la izquierda de dos, suelta, falla. Controla a Cris Pérez. Le dieron un manotazo. Falta personal. A él le dieron, lo jalaron, lo empujaron, le hicieron un poco de todo. Al coconero mayor Cris Pérez. Finalmente se presenta a cancha Mikey Barreto. Por el equipo de los Gigantes está saliendo precisamente Sebastián Orama, que ha jugado hasta el momento, ha jugado 15 minutos, casi 15 minutos en esta primera mitad.
a la ofensiva. Ahí Pizarro, Francisco Pizarro de San Juan, los capitalinos en ofensiva. A trabajar, se sigue moviendo el pase arriba. Número 11, Carlitos de Jesús, Carlitos a trabajar. La defensa de Ponce suelta, incómodo, se quedó cortísimo. Carlito, adelantado, Rosa a trabajar en los movimientos. Rosa arriba, Chino Vázquez. Chino con el balón por la derecha, arriba. Mikey Barreto, se acaba el tiempo. Mikey Barreto arriba. Se sigue moviendo Ponce. Hay falta. La falta fue de Chris Pérez, el número 13. Empujando la falta de Chris Pérez. Aquí está la repetición. Se presentó bien en esa jugada sobre la ofensiva de Jorge Motopo Feliciano, pero en el último instante empujó. Un cantacito, sí señor. Un cantacito adicional es el que le penalizan cuando ya estamos por debajo de los 5 minutos, lo que significa que hay TV Time. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Aquí las navidades son las más largas del mundo, pero eso no se queda ahí. Aquí las navidades son las más bellas. La más sabrosa, Bugudú. Los más cálidas. Las más bravas. Las más mágicas. Las más coloridas. Las más activas. Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo. Disfrútalas turisteando por tu isla. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los Pegas. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Amigos fanáticos, retornamos a la acción desde Roberto Clemente de San Juan de Puerto Rico. 35-29 arriba San Juan. 4-58 de esta primera mitad. Nelson. Los números en este momento, San Juan está lanzando de 27-13 para un 48%, Ponce está lanzando de 29-13 para un 44%, pero fíjate este detalle justo, el equipo de San Juan ha anotado 7 triples en la primera mitad en 15 intentos, a Ponce le ha ido bien, ha anotado 3 triples en 6 intentos, el asunto es que no han podido defender la línea de 3 como se supone, porque ya en esta primera mitad los 21 puntos del equipo de Ponce han salido de intentos de 3. Bueno, falló Chino Vázquez en ese tiro de 3. Ahí está la acción, ahí está Carlitos de Jesús. Carlitos con calma en la izquierda, Charlioni vuelve con él. Carlitos detenido, al suelo Charlioni. Detenido ahí Carlitos, 8 segundos, se le acaba el tiempo. El pase, Charlioni de la derecha, suelta. Falla, rebote San Juan, Rosado,
el pase por la línea de base. Charlioni Vargas a trabajar. Rosado la pone fallando. Óyeme. Se cerraron el canasto. Buena defensa por parte de Jorge Feliciano. Sí, señor. El pase arriba a trabajar Ponce en los movimientos. Ahí está Natal Sebastián. Ahí suelta Feliciano fallando. Jugaron un ratito voleibol. No pudo ser. El balón está afuera. Le corresponde el balón a el equipo de San Juan. El último en tocarla fue Sebastián Natal. Y ese intento a media distancia de parte de Jorge Feliciano es un intento que debe seguir tomando, ya que ha sido bien eficiente lanzando a media distancia. Y sabemos que es un jugador que puede producir eso y más en el lado de los Gigantes de Ponce. De hecho, el año pasado, Jorge Feliciano fue una pieza súper importante. Este año no ha estado muy presente por cuestiones de salud. Sigue la acción Carlitos de Jesús. Carlitos con el balón detenido, buscando a sus compañeros. Se siguen moviendo, saliendo y entrando de cortina los capitalinos. Ahí a trabajar Cris Pérez por la izquierda en el Cerrona. Suelta, incómodo, fallando. Rebote. Mikey Barreto. Mikey a 100 millas en los movimientos. Pegó freno. El Chino Vázquez de la derecha. Suelta, va profundo de tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡Precioso de Chino Vázquez! Oiga, le dieron todo el espacio del mundo. Le dieron todo el tiempo del mundo para acomodarse. Y es un error contra un excelente tirador como Ángel el Chino Vázquez, que acerca al equipo de los Gigantes de Ponce. Pierden de tres. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Pega dos, me voy para el beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría sin EPM el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Bien, amigos fanáticos, retornamos. Saludo a Alberto Martínez. Está por ahí en el chat con nosotros. Bendiciones. También el amigo Junior Basket está con nosotros en la transmisión. 35-32. Se ha mantenido bajito el score y pegado también, Nelson. Sí, tal como en el primer partido, donde a pesar de que el equipo de los Capitalinos de San Juan estuvieron dominando gran parte de ese partido, se mantuvo bastante cerrado. Incluso Ponce llegó a tener ventaja y pudieron haberla extendido, pero ya sabemos lo que pasó al final. Fernando Caballero consiguió el triple de la victoria y hoy es el equipo de San Juan quien tiene ventaja en esta serie. Carlito suelta, Rosado con el rebote, fuera el balón. Hubo falta personal en la jugada, se también la van a estar marcando al número 4, Mikey Barreto, en la gestión ofensiva de Francisco Rosado. Hubo contacto. Y bajando el brazo. A sacar San Juan. Carlitos. Carlitos buscando, ahí está Rosado por la línea de base. Sonó el silbato. Hubo falta del 24. Agarrando. Jorge Motombo Feliciano. Sí, señor. 37 segundos. No, 3-13. Es lo que acepta. 3-13. A sacar San Juan. Arriba con Cris Pérez. Falta. El 9, Sebastián Natal agarrando. Y ya debe ser la cuarta, sí, la cuarta colectiva de los Gigantes de Ponce. A la próxima, los Capitalinos estarán en bono. Mucho contacto ahí, Nelson. Yo no vi mucho contacto. Pero realmente movimientos en particular, esos agarres en el momento de defender, esos son los que están marcando los árbitros en la noche de hoy. 3 minutos, primera mitad. Cris Pérez tiene problemas. Cris Pérez, se acaba el tiempo, 5 segundos. En el sub y baja, suelta una garambeta, fallando. Rosado en el suelo. Controla Ponce, ahí va Natal.
por la derecha. Feliciano suelta. Canastazo para Feliciano. Sí, señor. Y excelente el delivery por parte de Sebastián Natal, que vio a Jorge Motombo Feliciano cortando, ¿verdad?, en diagonal, y se la entregó para que entonces Motombo la depositara en flotadora. Ahí a trabajar Fernando, incómodo. Charlioni Vargas, Charlioni trabajando con el balón, el pase a la derecha abajo. Fernando suelta. Canastazo. Canastazo. Y ahí el triple es válido por parte de Fernando Caballero. Y hay una doble falta marcada en Francisco Rosado y también en Sebastián Natal. Ahí está. Ahí está. El canasto de... Vamos a darle para atrás. Ahí está el canasto de Caballero. Viene entonces un leve roce, o más bien un leve contacto de parte de Francisco Rosado con el codo. Pero entonces Natal también se lo devolvió. Así que hubo doble falta en esa jugada, lo que significa que se cancela toda gestión. Simplemente las faltas quedan marcadas para la cuenta personal de ambos jugadores. Sí, señor. Saludo a Irwin Vargas en Villalba. Gracias, Irwin. Un abrazo. Gracias siempre por la deferencia a nosotros. El amigo José Suárez, Coamo. Conectada a la gente de Coamo la transmisión. Bendiciones. El Chino Vázquez. Chino Vázquez a trabajar. Ahí un pase errático. Pudo controlar Ponce. Rosa. Motombo en el tiro libre, lindo canasto y Valedo, cómodo ese tiro de Feliciano. Y es un lance que él domina, así que cada vez que tenga la oportunidad y tenga ese espacio, va a seguir tomando ese intento. Saludo Gabriel Collazo de este Ponce, gracias. Cris Pérez. Cris Pérez con calma, se la dio en cortina a Cancel. 1.48, primera mitad, Charlioni Vargas, Charlioni solito, Charlioni Vargas, precioso y válido. Ahí hubo, se dio el paso cero, todavía no había controlado por completo el dribble, por lo tanto el dribble estaba vivo, entonces ahí es que se produce ese Eurostep. 40-36, ahí está Ponce al ataque arriba, Mikey Barreto con el balón, Mikey se sigue moviendo arriba, Rosa, número 13. Suelta una garambeta en el intento. Hay falta personal. La falta personal se la van a estar marcando a Cris Pérez, el número 13, en el intento de Jorge Rosa. Va para el área del tiro libre. Ahí estamos viendo la repetición. Excelente el ataque por parte del estudiante de la UPR de Ponce. Recibe la falta personal y la va a cobrar desde la línea cuando está entrando por los capitalinos John Salas, el número 5 de los capitalinos. Sí, señor. Sigue la gente con nosotros. Gabriel Collazo saludando a los vejigantes de Ponce. Bendiciones, qué bueno. Rosa en el tiro libre, girando. Entró bien, canasto. Jorge Rosa vino de anotar en el primer partido la friolera de 15 puntos. Viniendo de la banca, lanzando de 11-6 de campo y lanzando de 3-1 a larga distancia. Atrapó 4 rebotes en ese juego. Suelta ahí, Fancy. Rosa falló. 40-37, 1-15 en el Cerrona. Ahí está San Juan Rosado. Rosado, Charlioni Valga, el pase en la pintura. Tienen que manejar el balón de la izquierda. Caballero suelta, fallido el tiro. Balón suelto, controló Ponce. Ahí está el Chino Vázquez. Feliciano. Wow. Iba a donkear y le dieron un manotazo. Falta. Las dos gestiones fueron excelentes y se las aplaudo. Ahí está la repetición. Rebote largo, en bola suelta, esfuerzo de parte de John Salas. Finalmente Rosa se queda con el balón. La entrega de Ángel Vázquez a Motombo Feliciano, que venía por los aires para donkear, pero por los aires también venía Francisco Rosado. Hubo la falta personal. Sí, señor. El contacto fue a la mano derecha, pero excelente. La gestión de los dos jugadores, me encantó lo que yo vi en esa jugada. Sí, señor. Saludos Roberto Castro de mi pueblo de Las Piedras. Gracias, Miguel Martínez está con nosotros. Bendiciones, un abrazo. Diana, bendición en Coamo. Girando, fallando. Controla San Juan. 50 segundos. Parece que está lastimado de un dedo, Jorge Feliciano. A trabajar Rosado, Charlioni. Charlioni por la línea de base, pase arriba, Cancel. Cancel va de la defensa, lateral izquierdo, San Juan. Se siguen moviendo los capitalinos. 8 segundos. Suelta a Cancel. Fallando. A ripostar. En el intento hay falta personal. En la figura de Francisco Rosado, la falta personal se la pitan a Sebastián Natal.
restando 36 segundos. Ahí está la repetición. El intento de Cancel fallido. Gran rebote por parte de Fernando Caballero, que le entregó el balón a Francisco Rosado. Y este consigue la falta. Está entrando nuevamente Gerardo Teixeira. También está entrando a cancha Jean-Luis Rivera. Sí, señor. Manteniendo Manolo fresca las piernas de los Gigantes en Nelson. Y lo bueno que tiene Ponce es la profundidad. Vemos cómo tienen el lujo de tener, saliendo de la banca, a un Ángel Vázquez, a un Jorge Motombo Feliciano. Tienes a un jugador como Jorge Rosa también saliendo de la banca, mientras anota el primero Francisco Rosado. Tienes jugadores como Harrison Muñoz, que no ha tenido minutos de juego en la noche de hoy. Correcto. Pero es otra pieza que tienes. Y un jugador que no está, que también hubiera tenido muy buenos minutos, es Andrew Wallace. Sí, señor. El segundo lo falló Rosado. Saludos, Jorge Alvarado. ahorita. A trabajar. Ahí está Mikey Barreto. Mikey con el balón, con calma, a trabajar. Entregando. Teixeira, Gerardo Teixeira, 18 segundos. Que Rivera suelta. Falló, pero hubo falta en el intento hacia el aro. Y es la tercera ocasión que Gerardo Teixeira involucra en una jugada a Jean-Luis Rivera. Ahí está la repetición, lo posteó. Vio a Jean-Luis Rivera cortando, se le escapó a Fernando Caballero y lo encontró en ese corte al canasto cuando está entrando por el equipo de Ponce Cristian Santiago para cerrar esta primera mitad. De igual forma está entrando Rodríguez. Me parece que ese es Marcos Rodríguez, el número 12 del equipo de los Gigantes de Ponce. Saludos, familia Cruz Hernández, gracias, un abrazo. Desde Peñuela, gente buena de Peñuela, de los Caribes, está con nosotros, bendiciones. Jean Rivera suelta, bien alto el tiro, fallando Jean Rivera. Y en el área del tiro libre, el equipo de Ponce ha lanzado hasta el momento, oye, le ha ido malito desde el área del tiro libre, de 6, de 7, 1. De 7, 1 el equipo de Ponce en el tiro libre. Segundo intento fallando. Controla Ponce. Arriba, Jean Rivera, organizar ofensiva, trabajar. Ahí los ve Gigantes, número 8, Cristian Santiago. Cristian Santiago, el pase, ahí Rosa, se acaba el tiempo, 3 segundos, Rosa suelta, fallando. Y a mitad de cancha, Fernando no pudo ser, amigo fanático, finalizó la primera mitad aquí en Santurce. Roberto Clemente de Santurce, 41-37, en ventaja San Juan. Voy a la pausa, regreso con el Halftime Show. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4,
yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Y aquí estamos en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, en la noche de Home Power, segundo juego de la gran final, dominado en este momento por el equipo de los Capitalinos de San Juan. Y aquí estoy acompañado de William López, Giancarlo Rivera y Edgardo Bofill, parte del staff y la parte grande del staff de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Y vamos a estar dándole la premiación tanto al dirigente del año, al apoderado del año, y también se le va a estar brindando la premiación al MVP de la serie regular en la Conferencia del Este. Así que vamos a iniciar rápidamente con lo que es la premiación al dirigente del año. Óigame, excelente trabajo que realizaron allá en la sección del norte, bien en especial al dirigente Dani Ortiz del equipo de los Llaneros de Tua Baja. Terminaron con el mejor récord de la sección del norte, con 15 victorias, 3 derrotas. Aquí lo tenemos a Dani Ortiz de los Llaneros de Tua Baja recibiendo por aquí la premiación de las manos de la directiva de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Felicidades para el dirigente Dani Ortiz. Dani, unas palabritas que merezcas. Luego de una gran temporada llegaron primero en la sección del norte. Tua Baja siempre había sido un equipo que había estado en ese middle team, en ese middle standing. Este año llegaron primero.
gran trabajo, muchas felicidades para ti y para tu staff. Gracias, esto, gracias a la Liga Puertorriqueña por esta distinción. A mí los premios individuales yo creo que no son individuales, yo creo que son de equipo. Esto, tengo que dar las gracias al grupo de trabajo, a mis asistentes, a William Villalobos por la oportunidad y a los jugadores que en realidad son los que hacen posible que uno pueda tener distinciones como esta. Gracias. Claro que sí, agradecido por la participación del equipo de Nueva Baja. Excelente, más que merecida esa premiación de Dani Ortiz, dirigente del año, para el equipo de los Llaneros de Nueva Baja. Felicidades para usted, me están tomando la fotografía y ya entonces estaremos pasando a la siguiente premiación, que es al apoderado del año. Óigame, bien interesante, una conversación sumamente interesante, la del apoderado del año, pero creo que hay que darle una distinción bien grande a la gerencia del equipo de los Caribes de Peñuelas, mejor conocida como el Peñu Town. Aquí tenemos al apoderado del año del equipo de Peñuelas. Excelente, felicidades al apoderado del equipo de Peñuelas, que también llegó a la postemporada, llegaron en la séptima posición. Excelente trabajo, sold out todas las noches. ¿Qué te parece esta temporada para ti? Bueno, espectacular, 5 años de liga, sigue creciendo. Estoy un poquito mordido porque no estoy en este escenario hoy, pero estoy complacido como fanático porque soy un fiebre y parte de ser el buen apoderado es ser fanático. Si tú eres fanático, no ves las cosas que la gente quiere y lo que a uno le gusta en la cancha. Claro que sí, excelente trabajo por parte del apoderado del equipo de Peñuelas. Por aquí quiero aprenderme el nombre, Jaehel. Jaehel del equipo de Peñuelas, excelente, como mencioné, sold out todas las noches. Allá en la 26 Garra, estaremos esperando con los brazos abiertos en la próxima temporada. Gran trabajo y muchas felicidades. Ahora sí, vamos a la premiación al jugador más valioso de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. En esta ocasión se premian a 2 jugadores. Uno por la Conferencia del Este, otro por la Conferencia del Oeste. Esta noche nos toca la Conferencia del Este. Y qué mejor manera de coronar una gran temporada para los Gigantes de Carolina y su estelar John Vázquez. 21 puntos en esta temporada para el jugador que cargó a los Gigantes de Carolina a una temporada de 14 victorias y 4 derrotas. Aquí está recibiendo la premiación, pero dejamos también con William López, que nos tendrá unas palabras de motivación luego de esta gran gesta de parte de John Vázquez y los Gigantes de Carolina. Como tú bien dices, Nelson, este año, el 5 aniversario de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto, y este año ha sido un año histórico. Donde hemos visto la cantidad de talento que tiene nuestra liga, los jóvenes que dejan el todo por el todo en cancha, y quisimos hacer este año algo bien especial, y era poder premiar lo que es el campeón, el MVP de la Conferencia del Este y el MVP de la Conferencia del Oeste. Que lo vamos a estar hoy, dando este año, martes. Correcto, con el favor de Dios. Este año, Yonda ha hecho un trabajo encomiable, unos números impresionantes. Él se ausentó los primeros 2 juegos. Primero 2 juegos, luego de esos 2 juegos, el equipo no perdió, fue por ir para arriba. Exacto. Y mantuvo ese equipo ¿verdad? Unido, su liderazgo, su profesionalismo en cancha. Claro. Cabe señalar que está en el 3x3 a nivel profesional, haciendo un excelente trabajo. Así que más que merecido este premio para Yonda, que sabemos que tanto él como Boliche, ¿verdad? Que José de Rosario, en aquella, cualquiera de los dos. Y este año, para hacerlo más histórico, en las votaciones fueron empate. Ay, que si venimos a ver, las votaciones fue dividida. Y nosotros, por ser el 5º aniversario de la Liga Puertorriqueña, decidimos dar esos 2 premios este año, tanto el MVP de la Conferencia del Este como el MVP de la Conferencia del Oeste. Y felicitamos a Yonda. Le dejo para que le haga una entrevista antes de que claro. sigamos con esto. Seguro que sí. Y bien importante la explicación de William. Y mucho más que interesante, porque entonces le damos la oportunidad a las 2 conferencias para que tengan también su jugador más valioso. En este caso, tenemos a John Vázquez del equipo de los Gigantes de Carolina, como mencioné hace unos segundos, 21 puntos. Fuiste el 4º mejor promedio global de toda la liga y fuiste la tercera cantidad mayor de puntos en esta temporada. Pero sobre todo, sabemos que el equipo de Carolina tuvo alguna ausencia, sobre todo la de Omar de Jesús. Aún así, esas ausencias hicieron que tú tuvieras un papel más protagónico, y ya vimos lo que desplegaste, lo que nos regalaste en esta campaña. Bueno, realmente gracias a Ophelia, a William,
por verdad, siempre en esta plataforma. Mira, tú estás viendo cómo se une el pueblo. Y realmente yo me preparé. No quería un premio individual, siempre buscamos, ¿verdad?, el colectivo, que el baloncesto en grupo, pero esto es un premio de mi esfuerzo diario que yo siempre tengo, como me dedico a esto. Definitivo, 14 y 4 fue el récord durante la temporada regular. Sucumbieron ante el equipo de los Artesanos de las Piedras, que también son un gran equipo, pero al final del día nada borra el gran año que tuviste en esta quinta temporada de la Liga Puertorriqueña. Sí, así es, un gran año en cuestión de mi juego, en cuestión de cómo me llevé con el grupo, y gracias a Dios siempre por todo y por las peticiones que siempre me dan. Felicidades a todos los que fueron premiados esta noche aquí en el Roberto Clemente. Todavía queda una premiación que, si Dios permite, la damos este martes. Así que, boliche, prepárate porque te lo vamos a llevar a ti también. Nos vamos a una pausa y regresamos desde el Clemente con el Halftime Show. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Si yo me pego en el pegado. Bien, amigo fanático, gracias al compañero Angelo Gau. Está de asistente de producción hoy junto a nuestro productor. Grandes premios a los distintos, a Yonda y dirigente Dani y el apoderado y Don Heigel Medina, apoderado de los Caribes. Excelente temporada para los Caribes, más que merecida. Sí, más que merecida las premiaciones. Todas las canchas el Abético Yazo, el Abético Segarra sold out toda la noche. Así que si analizamos por encima, es esa primera mitad, y nos pueden tener por aquí lo que es la comparativa. Bueno, lo ponemos. Los mejores anotadores. Vamos a hablar de los mejores anotadores en esta primera mitad. Charlioni Vargas, 11 puntos, al igual que Fernando Caballero. Chris Pérez se fue con 7. Esto es por el equipo de San Juan. Por el equipo de los V Gigantes de Ponce, Michael Barreto, 9 puntos, 8 de Jesús Márquez, 6 de Gianluis Rivera. En los rebotes, el mejor rebotero en esta primera mitad por San Juan, Fernando Caballero, 6 rebotes, 5 en el lado de Ponce para Gerardo Teixeira. Y en asistencias lidera por San Juan Charlioni Vargas. Por el equipo de los V Gigantes, Gerardo Teixeira con 2 asistencias. En cuanto a los números en general, de 36-15 el equipo de San Juan para un 41%, de 35-16 para un 45% en el lado de Ponce. En triples, importante ese departamento de los triples, 8 en 20 el equipo de San Juan para un 40%, 4 en 9 para el equipo de Ponce. En la línea del tiro libre, donde realmente se le puede estar yendo el partido al equipo de los Gigantes de Ponce, apenas una tirada libre en el lado de Ponce en 8 intentos, mientras que el equipo de San Juan se fue de 4-3
en esa área. En cuanto a los turnovers, ambos equipos han sido bien cuidadosos con el balón, apenas 3 pérdidas. Más abajo, puntos en la pintura, 22-12 dominó el equipo de Ponce. En puntos de segunda oportunidad, 4 para cada equipo, 2 para cada equipo en cuestión de los puntos por pérdidas, 8-3 en puntos de la banca dominó el equipo de Ponce, y 9-7 dominó en puntos de contraataque también los Gigantes de Ponce. Ahí está el resumen numérico, 41-37 está ganando el equipo de San Juan desde la capital del deporte, la catedral del baloncesto internacional en Puerto Rico, el histórico y legendario Coliseo Roberto Clemente de San Juan, la sede del segundo partido de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña en su fase final, lo que es la Copa Home Power. Repetimos, 41-37, el tercer partido justo Pavón, si Dios permite, será este martes en el Coliseo Salvador Dijós de la Playa de Ponce. El jueves regresamos al Coliseo Roberto Clemente, y de haber un quinto desafío, se cierra con broche de oro el sábado, una vez más en el Coliseo Salvador Dijós. Capitalinos y Gigantes en el tercer parcial. Adelante, Justo Pavón. Bien, gracias al compañero Nelson Oscar Colón Bellón. 41-37, amigos fanáticos. Charlioni de la izquierda suelta, bombazo y va de tres. Sigue caliente ese muchacho. Oye, en el caso de Charlioni Vargas, ha venido con la mano caliente en la noche de hoy. Charlioni, hasta el momento, 4 canastos de 3 en 7 intentos, el 9º triple de los capitalinos. A trabajar Ponce, Ponce al ataque. Mikey Barreto, Mikey con el balón, el número 4 de Ponce. Se sigue moviendo, abriendo camino. Perdió el balón Mikey Barreto, el balón está afuera. Le corresponde todavía con 3 segundos para tirar al equipo de los Gigantes. Ahí está el ataque de Mikey Barreto. Le sacaron el balón de las manos y finalmente con 9-17 y 3 para tirar, Ponce tiene el balón. Sigue la acción, Mikey. Mikey arriba, se acabaron los 24, no pudo ser. Saludos para Peñuela, mi querido amigo José Segarra Maldonado. Gracias por la deferencia a este servidor. El compañero Dile No Alonso está con nosotros. Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Sí, señor, qué bueno. Sintonía total. 3,000 fanáticos en vivo en YouTube. Gracias. Cancel, Edwin Cancel con el balón en los movimientos. El pase, Fernando. Fernando a trabajar arriba, lateral derecho Charlioni Vargas. Charlioni, el pase a la izquierda, Fernando suelta de la izquierda, precioso y va de tres, canastazo de Fernando Caballero. Y se vio más impresionante porque la mano de Jesús Márquez estaba totalmente encima de Fernando Caballero, canastazo de parte de Caballero. Mi madre santísima, se comió la línea Jesús Márquez, perdió la posesión Ponce. 14 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia, 50% en el área de 3 puntos. Eso es efectividad. 47-37, 10 arriba. San Juan, Charlioni pierde, recupera Charlioni Vargas. Charlioni Vargas a trabajar de la derecha, suelta incómodo, falla, rebote. Jan Rivera con Jesús Márquez. Márquez adelantado, Orama. Orama, el pase arriba, el globito de Mikey Barreto, lindo canasto y vale 2. Y el primer jugador que sale en doble figura por los Gigantes, él es Mikey Barreto, lleva 11 puntos, excelente la asistencia de Sebastián Orama. Ahí está la acción a mitad de cancha, Edwin Cancel, Chris Pérez, Chris Pérez acomodando ofensiva, Chris Pérez, el pase Cancel en la derecha, se sigue moviendo hacia arriba, Fernando Caballero bien retirado detrás del tiro libre, no pudo ser en esta ocasión. Adelantado Mikey Barreto. Mikey, el pase arriba, Jan Teixeira. Mikey Barreto de la izquierda, suelta, falla. No le está entrando el balón a Ponce, Nelson. Y han tenido varios intentos cómodos, pero simplemente el aro se ha tapado. Ahí está la acción. Ahí está Cancel. Cancel, Chris Pérez. No puede manejar el balón, está afuera. El último en tocarla fue Jesús Márquez. Trataron de buscar a Chris Pérez. Ahí está, de high-low. Intentaron buscar a Chris Pérez, pero había 3 Gigantes alrededor de él. A trabajar San Juan, Chris Pérez. Chris Pérez, Chris Pérez. En el sub y baja le dio un azote, falta personal. Se la van a estar pitando al número 15, Gerardo Teixeira. Vemos la repetición, el ataque se fue en arco. Chris Pérez
óigame, con el antebrazo izquierdo, con el antebrazo izquierdo, un leve empujón de parte de Gerardo Teixeira, va al área del tiro libre, el jugador de los Capitalinos de San Juan, el cocotero mayor, Chris Pérez. Girando, 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 entró bien canasto Chris Pérez. Y lo de cocotero mayor es porque hace varias temporadas estuvo con los Cocoteros de Loíza. Y los números que ha tirado en esta temporada ha sido consistente año tras año. Lo viene haciendo desde Loíza. Suelta Chris Pérez. Lindo canasto para Chris Pérez. Ventaja de 10 puntos de los Capitalinos. Sebastián Orama. El pase a la izquierda arriba. Mikey Barreto detenido. Mikey el pase. Jan Rivera. Ya Luis Rivera con el balón. Lo está marcando Gustav. Ahí el pase arriba, Mikey Barreto, lateral derecho, Orama de la derecha, suelta, precioso, y va de tres Sebastián Orama. Y el tercer triple que anota en la noche, Sebastián Orama, tiene que meterse un poquito más en el lado ofensivo. Sabemos que él la tiene desde Atillo, el año pasado que lo tuvimos, sí, este señor. Año con el equipo de Ponce ha hecho un gran trabajo. Saludo a Novoa allá en Atillo, nuestro productor de Atillo por la ITV. Fernando con Edwin Cancel, Edwin arriba por la izquierda a trabajar en los movimientos. El pase. Se acabaron los 24. Y en una nota deportiva enviada precisamente por Gabriel Novoa, Cuba sorprende a Estados Unidos en lo que es lo que viene siendo las ventanas, sí, clasificatorias para el AmeriCup. Repetimos, hoy a las 9 Puerto Rico se estará enfrentando a Bahamas. Así que después de este juego, usted siga viendo baloncesto con la Selección Nacional de Puerto Rico. Picadito ahí, ya Luis Rivera. Picadito. Gustav encima de él. Gustav, amén, Gustav encima de él. Suelta, incómodo. Canastazo. Óyeme. De Jan Rivera, precioso, y va de tres. Eso fue un señor canasto. Señor canasto de Jan Luis Rivera. Con la marca de Amed Gustav, lance espectacular. Ahí el pase, Chris Pérez. Chris Pérez con el balón buscando a sus compañeros. Se sigue moviendo. Ahí driblando el balón. Chris Pérez en los movimientos. Suelta, incómodo, falla. Rebote Teixeira. Jesús Márquez. Jesús Márquez por la izquierda. El pase al lateral derecho arriba. Ya Rivera organizar la ofensiva de Ponce. Jesús Márquez. Márquez con calma pidiéndole cortina. Abraham no pudo llegar. Se acaba el tiempo. Jesús Márquez en los movimientos. Solito Jesús Márquez. De la izquierda y con la izquierda, precioso. Avance de 8 a 0 por parte de los Gigantes de Ponce. Perdían de 10, ahora solamente pierden de 2. Gran canasto de Jesús Márquez. Sí señor, gran avance de Ponce por el medio. En los movimientos, Charlioni arriba, Gustav profundo de 3 fallando. Controla Ponce. Ahí está Ponce al ataque, ya Luis Rivera. Sonó el silbato. Sí, está lastimado. Está lastimado Jesús Márquez. Y va rumbo al camerino Jesús Márquez. Está caminando. Está caminando Márquez. Esperando que no sea nada mayor. No sea nada grave. Vamos a ver el replay de nuestro compañero. Aquí fallaba. ¿Verdad? Aquí fallaba Amed Gustav. Vamos a darle para adelante. Ahí está. Fallaba Gustav el intento de 3. Él se estaba tocando ya la muñeca. Sí. Sí, es, está cortado un está dedo. Está cortado un dedo. Hay tiempo. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Aquí las navidades son las más largas del mundo, pero eso no se queda ahí. Aquí las navidades son las más bellas. La más sabrosa, Bugudú. Los más cálidas. Las más bravas. Las más mágicas. Las más coloridas. Las más activas. Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo. Disfrútalas turisteando por tu isla.
¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Bien, amigos fanáticos, retornamos a la acción. 49-47, 2 arriba San Juan, punto y coma. Fue la uña de Jesús Márquez cuando fue a tocar el balón. Le movió la uña. Y se le fue completa. Sí, se le fue completa. Sí. Y quería mencionar algo, ya que estamos hablando, ya que estamos en el flow de hablar de dónde salieron los muchachos y de qué universidades, en qué escuelas, que si sub 22, categorías intermedias. Pues miren, vamos a hablar de Chris Pérez, graduado del Colegio Bautista de Carolina, estuvo en la UMET, también estuvo en sub 22 con el equipo de Carolina. Óigame, ¿y adivine quién fue su mentor? Albert Pérez, quien fuera dirigente de los Capitalinos y de igual forma también del equipo de los Artesanos de las Piedras. Así que gotitas del saber que sí, nos señor. Envían a nosotros en la transmisión. Saludos para Albert Pérez, que está en sintonía y está en el suelo Charlioni Vargas tocándose la rodilla izquierda. Sí, señor. Bueno, ya está de pie Charlioni Vargas. Vamos a ver la jugada ahí en transición. Sí, ahí, en ese bajando, movimiento, sí, bajando, parece que la rodilla le falló. Sí, le falló bien feo. Le falló feo a Charlioni Vargas. Así que se va a tomar un descanso. Va a entrar entonces Carlos de Jesús. Bien, amigos fanáticos, tercer periodo, 4:25 de acción, 49-47, 2 arriba San Juan. Ahí está Cancel dirigiendo el balón con la zurda. Se sigue moviendo, buscando a sus compañeros el pase. Ahí está Fernando Caballero. Fernando a trabajar. Se sigue moviendo. Pase de fantasía. Le salió mal el pase de fantasía de Caballero. Controla Ponce. Ahí está Ponce al ataque por la izquierda. El pase a la derecha. El globo de Orama, lindo. Sebastián Orama de la derecha, precioso y válido. Y este muchacho, cuando viene en alta, está difícil de contener. Sebastián Orama ya tiene 11 puntos en el partido y ha empatado el juego. Cancel en los movimientos, soltó una plegaria, fallando. Controla Teixeira. Ahí está Mikey Barreto. Mikey todo el camino. Mikey todo el camino en contorsiones. ¡Milagro! ¡Milagro precioso de Mikey Barreto! ¡Qué lindo le quedó Nelson! Up and under, cambio de direcciones, canastazo en reverse de Mikey Barreto. Primera delantera de los Gigantes de Ponce en este partido. Gracias Jennifer Reyes, bendiciones. Gracias por escucharnos y vernos a esta hora. Cortó Ponce, ahí está Orama. Orama de la izquierda, Rosa suelta fallando. Rebote Ponce, ahí está Orama, Sebastián Orama. Sebastián con el balón, Sebastián en los movimientos, no se decide, no lo dejan entrar, arriba, profundo de tres, canastazo del número 15, Teixeira, sí señora, ahí está Ponce. Ahí estamos viendo la repetición del canastazo de parte de Mikey Barreto,
y qué bien esa toma por parte de nuestro productor. Y al otro lado, pase de Sebastián Orama a Gerardo Teixeira y continúa el avance de los Gigantes de Ponce, que es de 15-0. Pausamos con la repetición del triple y regresamos en breve. Me voy para el beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría sin EPM el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger, listo. Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Bien, amigos fanáticos, retornamos a la acción. Saludando a Alan 1208. Gracias, Alan. Siempre hay espacio para mejorar, pero lo hacemos con mucho amor y cariño, Nelson. La pasión que a nosotros nos domina por el deporte, eso es lo que nos hace estar aquí. Son 5 años en la puertorriqueña y 26 años detrás de un micrófono, Nelson. Claro que sí. En el caso mío, de los 5 años, este es mi 4º año trabajando en la Liga Puertorriqueña y mi 3º de lleno en las transmisiones de YouTube. Sí, señor. Qué bueno. Gracias a mi señor Jesús, que siempre nos abre las puertas. Ahí está la acción. Corte de balón. Pisó la línea Jan. Buen corte, pero se comió la línea. Y ya estaba con una leve ventaja sobre Chris Pérez. Así que lo que venía era una tremenda guira. 5-4-49 Ponce. 2-45 tercer periodo. Pase arriba Rosado. Ahí está Rosado, Francisco Rosado. Con calma. Ahí está Cancel ahora. Edwin Cancel por la izquierda buscando aro. Suelta. Hay falta. La falta fue fuera de la posesión de balón. Se la están pitando. Del 13. Jorge Rosa. Agarrando. A sacar al lado Cris Pérez. Saludo al compañero Sebastián Díaz Santana de Zona 23 Sport. Modo enfermo activado. Sí, señor. Sebastián, siempre mucho cariño. Claro que sí, muy bueno. No lo suelto, Alan. No suelto a Nelson ni en las cuestas. Ahí a trabajar San Juan. Cancel, Edwin Cancel, Cris Pérez en el tiro libre. Sí, señor, manotazo. La falta personal. Estaba Barreto, estaba Jorge Rosa. Finalmente se la pitan a Jorge Rosa. Ahí está. Buen pase para Cris Pérez. Cuando la iba a soltar, Jorge Rosa, con la mano derecha, se llevó el brazo izquierdo de Cris Pérez. Ahí es que le marcan la falta personal. Son 2 tiros libres para Cris Pérez. Cris Pérez. Girando, girando, girando. Entró bien canasto. Bueno, la pregunta, si Márquez está ready para jugar. Hay que esperar. Habría que esperar. Por lo menos no lo vemos en el banco. Todavía lo están verificando. Ya pues les habíamos explicado la razón por la cual no está. Así que es cuestión de esperar, pero por lo menos para el tercer desafío debe estar ready. Bien, amigos fanáticos, sigue la acción. Sebastián Orama. Sebastián con el balón, Sebastián con calma, picadita. Jan, el pase por la derecha. Teixeira, precioso. Gerardo Teixeira convirtiendo el balón. Y al principio era Teixeira alimentando a Gianluis Rivera. Ahora es Gianluis Rivera alimentando a Teixeira. Gracias, Janet Figueroa. Hay una gris aquí, de los grises, en el chat con nosotros. Saludos, Janet, gracias. Sí, señor. Cris Pérez, suelta, fallando. Controla ahí Ponce, Mikey Barreto. Mikey Barreto con calma, el pase a la derecha. Sebastián Orama, Sebastián con el balón. De Jesús encima del Teixeira, suelta. Hay falta allí. En el giro de Teixeira recibió la falta personal. Tremendo el movimiento por parte de Sebastián Orama. Cuando pensábamos que se iba a ir para un lado, ahí está.
Ahí está Brahma. Cortina falsa. Se va por el lado derecho. Crossover. Le sale Chris Pérez. Pick and roll con Teixeira. No pudo terminar la jugada, pero aún así estuvo muy bien lo que hizo Sebastián, porque él pudo haber lanzado la yompa, pero entonces ve que Geraldo Teixeira viene cortando en esa jugada de pick and roll y lo decidió alimentar. Suelta Teixeira, lindo canasto para Teixeira. Y lo bueno de los dos equipos, sobre todo del equipo de Ponce, es que sus hombres grandes rolean bien, lanzan bien a distancia y son jugadores que pueden defender, múltiples posiciones, pueden salir al perímetro. Así que la realidad es que este macheo, esta final, definitivamente presenta todo lo que a nosotros nos gusta. Ajuste tras ajuste. Sí, señor. Fernando bien retirado, fallando. Le cayó en la mano a Chris Pérez. Ahí está Rosado Cancel con el balón en la izquierda. Edwin Cancel a trabajar por la línea de base. Saca arriba Charlioni. Charlioni, ahí está Chris Pérez. Chris Pérez va de la defensa del tiro libre. El globo lindo para Chris Pérez y vale dos canasto. De alguna manera u otra, el equipo de los capitalinos quieren mantenerse en el partido. Acaban de frenar un rally que fue de 15-0 en un momento dado. Se mantiene de 4 puntos la diferencia. Metió la mano Chris Pérez. Ahí la luchan, está fuera, manotazo. Bueno, aprovecho para saludar William Cruz desde el Calentón, Carolina. Saludos, gracias William, el compañero Roy Chévere. Narración y comentarios excelentes. Como siempre, Roy, gracias, agradecido por la deferencia. Teixeira de la derecha, suelta, lindo. Ponce está caliente en este tercer periodo, Nelson. Lo que habíamos explicado, los hombres grandes del equipo de Ponce lanzan muy bien a distancia. Así que tremendo ese intento por parte de Teixeira, que cada vez luce mejor. Bien retirado Cancel, fallando. Controla Mikey Barreto. Ahí está Ponce al ataque. Sebastián Orama caminando. Aguantó la ofensiva. Driviando entre sus piernas. Cancel lo está marcando. 10 segundos. Está bajando el reloj bastante Orama. Sebastián pegó turbo. En los movimientos. En la izquierda. Suelta de tres. Canastazo para Teixeira. ¡Uy! ¡Uy! ¡Espectacular! El canastazo de Teixeira, Nelson. Yo no sé si Angelo Gaut puede coger esa jugada para el top 10 cuando tenga la puertorra. Ahí está Sebastián Orama en el mano a mano. Dejó atrás a todo el mundo. ¡Qué clase de pase! Mikey Barreto alimentando bien a Teixeira. Y ahí está el triple que le da ventaja de 9 a los Gigantes de Ponce al terminar tres parciales desde el Coliseo Roberto Clemente. Pausamos y La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Bueno, amigos fanáticos de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, aquí me encuentro con nuestro CEO de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña y con el auspiciador oficial de aquí de la Copa. La Copa Home Power Sun Energy, que no solamente es de la Liga del Pueblo de aquí de masculino, sino que la femenino también. Es un placer que estés aquí con nosotros observando uno de los jueguitos. Y ¿sabes qué? Nosotros queremos otorgarte un premio rapidito. Esto es algo que nosotros te queremos dar hace muchísimo tiempo y es una camisita de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña para que para el próximo juego, porque sé que hay otro, te la ponga y esté allí presente con nosotros como parte del equipo, porque no solamente estás aquí viendo el juego, sino que, amigo, les recalco nuevamente, es la Copa Home Power Sun Energy, el primer año, la Copa de la Liga del Pueblo. Algo rapidito, algo breve.
muy contento con lo que están haciendo, súper emocionado y vamos a ver toda la final, seguimos para adelante. ¿Quién tú crees que será el próximo campeón de la Liga de Baloncesto? Porque todos los equipos están súper buenos, así que ¿quién será el merecedor de la Copa Home Power? Está bien interesante, creo que se va a los 5 juegos y está complicadito eso. Tremendo equipo, ambos equipos son... Merecedores del premio. Qué bueno que estás aquí con nosotros nuevamente. Amigos fanáticos, vamos a ir con mis compañeros porque este juego no acaba. Gracias a la compañera María Angelicea, qué bueno. El presidente de Home Power de Puerto Rico, gracias siempre por estar con nosotros. Que estuvo con nosotros en la Liga Femenina. Sí, señor. Y vio el producto y dijo, pues vámonos para la de varones. Sí, señor. Sin auspiciadores, esto no corre. Definitivo. Este así que tengo espacio para 10 espacios más, valga la redundancia, para respaldar la puertorriqueña que viene por ahí, la femenina. Todos los espacios que hayan. Balón suelto. Vamos a ver, ahí Xavier Castro va a consultar con su compañero. Están consultando. De una gran jugada defensiva por parte de Francisco Rosado. Ahí está. La corrigieron. Gran pase, la defensa de parte de Rosado. Óigame, el último en tocarla lo fue el jugador de los capitalinos, Charlioni Vargas. Viene a sacar Ponce. Ahí está Ponce al ataque. Orama suelta incómodo, fallando. Los últimos 2 segundos tiró el balón. Ahí está San Juan al ataque. Los capitalinos, picadito por la izquierda. Ahí está Fernando Caballero. Cancel Cris Pérez de la derecha. Suelta, falla. Falta. Se la van a estar pitando a Jorge Rosa, el número 13, en esa yompa de parte de Cris Pérez. Y es que le invadió el espacio, número 1 y número 2. Brincó hacia el frente. Cuando bajó la mano, se encontró con el pecho de Cris Pérez. Saludo a William Cruz, gracias por estar con nosotros. La serie es de 5-3. Saludo a Freddy Gohan, desde Yauco, Puerto Rico. Sí, señor, gente buena. Sintonía total. Cris Pérez está en la línea de tiro libre. Dobla rodilla, suelta al aro, fallando. Balón suelto, está fuera. Nelson. Le corresponde a Ponce el balón. Cuando resta 9:15, ha jugado muchos minutos Francisco Rosado. Positivo por una parte, porque entonces ayuda de cierta manera a Cris Pérez a poder sentirse un poquito más liberado en el lado ofensivo. Ahí a trabajar Sebastián Orama. Sebastián, el globo de la izquierda, suelta, falla. Jan Rivera, Jan en el giro 360, arriba Teixeira del tiro libre, fallando, mala suerte de Ponce. Buena gestión de ambos jugadores, Nelson. Gran pase de Jan Luis Rivera. No pudieron convertir. Ahí está Cancel, Edwin Cancel con el balón. Ahí está Fernando Caballero arriba, Charlioni Vargas. Suelta incómodo, fallando. Controla Ponce. Mikey Barreto. 5-3, 6-2, Ponce arriba. 8 minutos restan de este juego. Jan Rivera, el pase por la línea de base arriba. Teixeira profundo, va de 3. ¡Uy! ¡Uy, Geraldo Teixeira! ¡Espectacular, Nelson! Y esta segunda mitad tiene nombre y apellido. Geraldo Teixeira en este partido lleva nada más y nada menos que 14 puntos. Bueno, sonó el silbato del 3. Contacto, falta personal. De Jan Luis Rivera fue la falta cuando se aproximan a cancha. John Salas, Giovanni Lee Abreu, también está en cancha Francisco Pizarro, buscando algo de defensa, el dirigente Puruco Latimer, y también buscando un poco más de energía. Ahí está Pizarro con Fernando en el giro, suelta el globo bien alto, lindo canasto, entró la plegaria de Fernando Caballero, amén y canasto, importantísimo, los coloca de 10, tiene que mantenerse defendiendo el equipo de San Juan. 6-5, 5-5, ahí está Ponce al ataque. Ahí está Jorge Rosa con el balón subiendo en cortina. Mikey Barreto, en el giro hay falta lateral. La falta se la pitan a Francisco Pizarro, el número 0. Manotazo sobre la figura de Mikey Barreto. Ahí está la repetición. Lo que tiró fue un manotazo este muchacho. En el caso del equipo de San Juan, Francisco Pizarro.
a sacar arriba. Barreto, Mikey, Rosa, Ole Rosa, el pase, Jan. Ahí, el pick and roll le falló ahí a Ponce. Arriba, Fernando. Fernando no tira arriba. Con calma San Juan, Francisco Pizarro. Francisco por el medio, el pase arriba, Rosado va de la defensa del tiro libre, suelta, se quedó corto. Rebote, San Juan, suelta, lindo, canastazo para Giovanni Abreu. Excelente, en el rebote ofensivo, Giovanni Abreu se quedó con el balón, tuvo el espacio para lanzar la yompa, en este caso floradora, se coloca de 8. Sebastián Orama perdió el balón, la suerte, controla San Juan, ahí está Pizarro. Pizarro con Fernando, Fernando ahí Rosado en la pintura, suelta, falla, controla Ponce. Algo atropellada esa última posición, sí, de San Juan. Sí, sí señor, Mikey Barreto, Mikey con el balón, Mikey a trabajar, buscando aro, suelta, fallando, rebote bien alto de Pizarro, controla San Juan. Y está dando muy buenos minutos Francisco Pizarro, ayudando en esas áreas de esfuerzo. 6-5-5-7, pierde el balón, recupera San Juan con el balón. Hay falta. Y el canasto vale. El canasto vale. De Giovanni de Abreu. Y vale el canasto. Espectacular. En el lateral. Sí, señor. Posteó a Sebastián Orama. Lo llevó contra la tabla. Canastazo. De parte de Giovanni Lee Abreu. Y el avance. El avance es de 6-0. A favor de los capitalinos de San Juan. Le corresponde una tirada libre al zurdo que sale de la banca y le inyecta energía. Él es Giovanni Lee Abreu. Girando, girando, girando. Muy corto el tiro. Literalmente lo que rozó fue la tabla. Pero la malla, la malla. Saludos José Colón desde Danforth, Florida. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. 6-5-5-9 Ponce, 6 minutos de juego. Ahí está Ponce al ataque. En el giro. Rosa, sí señor. Mucho abrazo de oso de Pizarro, Nelson. Está defendiendo bien de cerca. Está defendiendo con mucha fuerza. Ahí Francisco Pizarro comete la falta personal por exceso de agresividad. 6 minutos 5 segundos. San Juan se niega. Se niega a morir en su cancha local. Ahí a trabajar Ponce, Rosa, incómodo el globito, lindo canasto de la izquierda, bien trabajado Rosa. Canastazo de Jorge Rosa contra la defensa de Giovanni Lee Abreu. 6-7-5-9, 5-45 de acción. Fernando, Fernando Caballero, la plegaria suelta, fallando. Ripos, Ripos, Toyon Sala. Espectacular a lo bravo y a lo macho. Y San Juan se está acercando con los tres jugadores de la banca. Sí, señor. Ahí está Ponce al ataque. Rosa arriba del lateral derecho a trabajar Ponce. Ponce en los movimientos. Suelta el globo. Precioso y válido. Y nuevamente Jorge Rosa aparece en los momentos claves del partido. Con 4 puntos consecutivos se mantiene la diferencia de 8. Ahí está Pizarro por la derecha. En los movimientos perdieron el balón. Controla Ponce. Sebastián Orama. Sebastián defendiendo a cancha completa los capitalinos. Arriba Rosa. Rosa evade la defensa en el engaño. En retirada suelta. No llegó ni al aro Rosa. Ahí está San Juan. Pizarro perdió el balón. Mal manejo de balón de Francisco Pizarro. El balón está afuera. Cambios, Nelson. Carlos de Jesús está entrando por Francisco Pizarro, pero antes, estamos en los menos de 5 minutos y hay TV Time. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial.
Aquí las navidades son las más largas del mundo, pero eso no se queda ahí. Aquí las navidades son las más bellas. La más sabrosa, Bugudú. Las más cálidas. Las más bravas. Las más mágicas. Las más coloridas. Las más activas. Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo. Disfrútalas turisteando por tu isla. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Aquí estamos de vuelta gracias a nuestro compañero Angelo Gaut, nuestro asistente de producción, está manejando todo. Ahí está, ponchado al aire, lo que queda de juego, 4:43 de este último periodo. 6-9-6-1, 8 arriba Ponce. Java total. Envío saludos a Anthony Álvarez. Anthony, gracias, hermano, por estar con nosotros. Sigue la acción. Ahí está el Chino Vázquez. El Chino Vázquez entregando. Rosa. Rosa por la izquierda. Sebastián Orama. Preciando fuertemente San Juan. Ahí está Orama. Sebastián buscando a su compañero Chino Vázquez por el medio. Arriba Orama. Profundo de tres de la izquierda. Fallando. Controla San Juan. 6-9-6-1. Ahí está Carlitos. Carlitos de Jesús con el balón con la derecha. Se retira detrás del tiro libre. Se sigue moviendo por la derecha. Carlitos suelta una garambeta. ¡Milagro! ¡Milagro! Carlitos de Jesús, espectacular canasto. Y la falta. Ahí está el mano a mano de Carlos de Jesús. ¡Qué excelente toma! ¡Wow! Ahí está, se quedó con la marca de Gianluis Rivera. Lo dejó atrás. La falta la cometió el Chino Vázquez. En la ayuda defensiva, canastazo para Carlitos de Jesús. Poco a poco, acercándose, el equipo de los capitalinos pierden de 6. Me gustan esas jugadas, Nelson, para decir milagro. Esas jugadas tan difíciles que los jugadores convierten. Claro, por algo son milagro. Ahí está el Chino Vázquez. El Chino Vázquez con el balón. No se la compró al árbitro, Carlitos. Orama del tiro libre, el globo suelta, falla, balón suelto, está fuera el balón, Nelson. Y excelente habilidad de Gianluis Rivera para esquivar el tumbar la cámara. Aquí está la repetición, el intento de Sebastián Orama, que no le ha entrado, no le ha entrado en este cuarto parcial. Ahí está Carlitos, bien retirado, suelta, canastazo. Ahí están los capitalinos de San Juan. Se están acercando de Don Nelson. Con Carlos de Jesús, Giovanni Abreu, John Salas y Francisco Pizarro en algún momento. Con ese cuadro y Francisco Rosado están en juego los capitalinos. Sebastián bien retirado, suelta, falla, controla San Juan. Ahí está Carlitos. Carlitos a 100 millas en el sub y baja. ¡Suelta! ¡Canastazo de los capitalinos! ¡Mi madre santísima, Nelson! Y seguimos hablando de milagros. ¡Milagros! Carlos de Jesús nuevamente
aparece en la parte final, se fue de costa a costa por el mismo centro, dejó atrás a Raimundo y medio mundo, y ahí está el canastazo de Carlos de Jesús. Avance de 8-0 en este cuarto periodo del equipo de los capitalinos. Esto está empate en el Clemente. Hay tiempo. Para que se peguen otra vez. Tu billetito para que te pegue. María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los Pegas. Tornamos a la acción. Sí, de San Juan Novoa, de San Juan. Dice nuestro compañero Sebastián Díaz que Carlitos de Jesús está en modo enfermo. Sí, señor. Qué clase de juego, amigos fanáticos. Empate a 69. Y en una serie corta como esta, una serie de 5 juegos, el segundo partido, para mí, es el juego más importante, porque como lo había dicho desde un principio, es el que inclina la balanza para uno de los dos lados, en el sentido de qué es lo que puede pasar en esta serie. Ahora mismo, aquí no hay nadie quien esté asegurado. Restan 3.5, el juego está empate a 69. Ya Rivera, el pase arriba, Teixeira. Teixeira entregando por Le Rosa. Rosa en los movimientos, Fernando encima de él. Sebastián Orava detenido por la izquierda a trabajar. Ahí buscando balón, no se decide. Se acabaron los 24. Mucho movimiento de balón de Ponce. No protegieron los 24 segundos, Nelson. Demasiado yoyo. Demasiado yoyo en esa jugada. Estuvieron con el balón todo el tiempo, buscando, decidiendo a ver qué iban a hacer, si seguían moviendo el balón o atacaban el canasto. Sebastián Orama había fallado los pasados 3 intentos. En esta ocasión intentó mover el balón, pero entonces la indecisión lo llevó a terminar fallando los 24 segundos. Fernando con bombazo de 3. Espectacular, Nelson. Y le daba delantera a San Juan, Fernando Caballero, en el momento clave. Ahí está Ponce al ataque, Rosa. Rosa en los movimientos. Hay falta personal. Sí, señor. Del 30. 3-0, Fernando. Sí, señor. Ahí está el canastazo. El canastazo de Fernando Caballero por encima de la defensa de Sebastián Orama. A sacar Ponce. Chino Vázquez suelta de la derecha. Canastazo de Chino Vázquez. Sí, señor. Tiene puntos en sus manos el Chino Vázquez. Y esto está de locos aquí en el Clemente. Canastazo de parte de Ángel, el Chino Vázquez. Se empata nuevamente las hostilidades en el Clemente. Empate a 72. Pase arriba a trabajar San Juan. En el giro. Suelta. Canastazo de Giovanni Abreu. Y son 6 pidiendo de la banca para Giovanni Lee Abreu. Ahí está Rosa, gol de Rosa, no tira, pase arriba Teixeira, corte de balón, mal pase de Ponce, ahí está Carlito, Carlito en los movimientos, Rosado, canastazo, canastazo de Rosado. Y todo producto del gran esfuerzo, el gran esfuerzo de los capitalinos de San Juan y John Salas leyendo bien en la línea de pase, llevándole el balón a Carlos de Jesús. Recibe el tapón, pero ahí estaba Francisco Rosado para esa guirita que le da ventaja de 4. La fanaticada capitalina se vuelve loca aquí en el Clemente. Pausamos y regresamos con más. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital.
a Seguros Múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Aquí estamos, gracias Ángelo. El DJ tiene muy buena música, me gusta la música del DJ. Sí. 1.41, amigos fanáticos, San Juan está arriba de 4-7-6-7-2. ¿Qué clase de juego en el Roberto Clemente de San Juan? Y qué clase de ambiente. Sí, señor, espectacular. Qué clase de ambiente. Esto es parecido a lo que se vivió el viernes cuando la selección de Puerto Rico jugó aquí en el Clemente. Sigue la acción, Sebastián Orama va a sacar el balón, entregando, vuelven con él, Sebastián con calma, Sebastián, pasando la línea central, Sebastián Orama en el giro, Carlitos encima de él, gran defensa de San Juan, el Chino Vázquez, Chino con el balón, San Juan defendiendo a capa y espada, Sebastián, Chino Vázquez, canastazo de Chino Vázquez. Corazón de siete pares. Ángel el Chino Vázquez con un triple importantísimo que los pega a un punto y esta gestión defensiva es el de la serie para el equipo de Ponce. Un minuto de juego, de uno arriba San Juan, Carlito suelta, falta personal en el intento al aro. La falta se la están pitando al número 2, Jean-Luis Rivera, en bloqueo ilegal. Ahí está Carlos de Jesús en el mano a mano con Mikey Barrero, que lo hizo bien, pero ya Luis Rivera comete falta en esa jugada. Sí, señor, arriba, claramente. Sí, y fue bloqueo. Lo que pasa es que eso duele en el alma, Nelson. Claro. Suelta canasto. Para Carlito. Primer tiro libre anotado por parte de Carlos de Jesús. Está el chat sabroso. Girando, entró bien canasto. De tres arriba San Juan. Ahí adelantado con Sebastián Urama. Sebastián, falta. De caballero. Sí. Y es la cuarta colectiva del equipo de San Juan. Ahí está Don Vincent Caballero, que sí, está por allí. Está de pie gozando con los nenes. Lo vi. El papá de Fernando Caballero. Pateó el balón. Más de emociones aquí en el Roberto Clemente. Wow. 58 segundos de infracción. 3 arriba San Juan. Picadita. El Chino Vázquez arriba. Sebastián Orama. Sebastián por la izquierda, Sebastián se está moviendo arriba, Teixeira de la izquierda de tres, ¡uy! ¡Bombazo de Teixeira! Sangre fría, Gerardo Teixeira sacando la experiencia a pasear, canastazo para él y ahora hay falta ofensiva de Carlos de Jesús con el antebrazo izquierdo. Sí, señor. Se llevó a Mikey Barreto y ahora el momentum es de los capitalinos de San Juan con 43 segundos. Si le queríamos añadir más drama, aquí lo tienen. Aquí tienen más drama para todos ustedes, los que están en sintonía a través de YouTube. Empate a 78, amigos fanáticos, 43 segundos. Ahí está Chino Vázquez. Chino Vázquez pidiendo cortina. Chino se está moviendo. Chino profundo, va de tres, fallando. Balón suelto. Controla Mikey Barreto. Otra posesión más de Ponce. 25 segundos. 25. Orama a trabajar en los movimientos. Tapón. Carlitos en los movimientos. Suelta. Canastazo para Carlitos de Jesús. Espectacular. Y todo producto de la gran gestión defensiva
de parte del equipo de San Juan. Vamos a la repetición en el intento de Sebastián Orama. El tapón otra vez de John Salas. Se va en el juego de la carrera. Carlos de Jesús, 1-2 legal. Esa jugada, ese Eurostep. Y es Carlos de Jesús una vez más en un partido importante, produciendo en grande, viniendo de la banca. Mi madre santísima. Carlitos otra vez en la línea del tiro libre. Nervios de acero. 12 puntos para Carlos de Jesús viniendo del banco. Carlitos driviando la espalda. Girando, girando, girando. Entró bien, canasto. Posiblemente este sea el último tiempo que le reste al equipo de los Mexigantes de Ponce. Nos quedamos, vamos a analizar esto. Señoras y señores, ahí está Fernando Caballero dejándole saber a todos los que están en sintonía que esos son los capitalinos, los que buscan el 2-0 en esta serie. Y este partido, justo Pavón, ha tenido un poco de todo. Un poco, mucho de todo. Vamos a decirlo de esa manera. El juego comienza con el equipo de San Juan dominando a base de su puntería a larga distancia. Ese tercer parcial, la aportación de Teixeira, Orama, Gianluis Rivera, provocan entonces un avance de 15-0 que los lleva a estar al frente por 5 puntos. Luego abren ventaja, llegaron a estar dominando de 10, pero luego en la parte final, con los pequeños, Giovanni Abreu, Francisco Pizarro, John Salas. Hay que resaltar lo que ha hecho John Salas en este cuarto parcial. No ha anotado puntos, pero ha hecho dos jugadas defensivas grandes que han llevado al equipo de los Capitalinos de San Juan a establecer un avance y eventualmente están al frente restando 16 segundos. El compañero Rey Rivera, en nota de estadística, todos los puntos de Jesús en este parcial, Nelson. Son 13 puntos en este parcial para Carlos de Jesús. Así lo indica nuestro estadístico en el caso de Rey Rivera Ortiz, que está bien pegadito a este partido. Pero señores, más allá de la aportación de Carlos de Jesús, lo que ha hecho Giovanni Abreu, lo que ha hecho John Salas, lo que hizo Francisco Pizarro viniendo de la banca, hay que resaltar a estos tres jugadores, porque primero no ven muchos minutos y a lo mejor, y esto es lo que yo siempre he dicho, hay jugadores que no te impactan directamente anotando puntos o en estadísticas, pero hay jugadores que te impactan, sí, en áreas de esfuerzo. Sí, señor. Y hay que dársela en esa parte a John Salas. Para mí, el factor X de este cuarto parcial, sí, señor, en el lado defensivo, lo ha sido John Salas con su trabajo defensivo, sobre todo sobre la figura de Sebastián Orama. Bueno, Ponce va a sacar 16 segundos de infracción. Mikey Barreto arriba. John Vázquez. El Chino Vázquez, corrijo, Ángel Vázquez. Arriba. Vázquez, todo el camino. Arriba. Orama suelta, fallando. Fallando, adelantado el tiro. Se acabó el juego. Se acabó el juego. Se acabó el juego. Victoria para San Juan. 81-78. Te lo dije en la previa, los juegos iban a estar cerrados. En La Salvador fue de un punto, aquí de tres puntos. Nelson, adelante. Definitivamente, gran partido, gran final. Los Capitalinos vuelven a crecerse en un juego de serie final. La tuvo el equipo de Ponce para empatar el partido. El balón no le entró en la parte final. Y al otro lado, volvemos a resaltar la aportación del banco. Francisco Pizarro, Francisco Rosado, John Salas, Carlos de Jesús, Giovanni Lee Abreu. Esos cinco jugadores vinieron de la banca, inyectaron energía, y el trabajo de Carlos de Jesús en este cuarto parcial, impresionante. 13 puntos, todos en el último periodo. Y hay que resaltar en el lado de Ponce lo que hizo Geraldo Teixeira en el partido de esta noche. Geraldo Teixeira se fue con 17 puntos en el partido y 9 rebotes. Gran trabajo en el caso también de Barreto. 13 puntos en el partido. El Chino Vázquez, Ángel Vázquez, con 9 puntos kilométricos en este cuarto parcial. Y obviamente lo que realizó el equipo de Ponce, que volvemos, la tuvo en la parte final, pero no pudieron cerrar el desafío. Por otra parte, los Capitalinos de San Juan
se colocan a la puerta de su tercer campeonato en la historia de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Tercer campeonato que pudieran conseguir en la noche del martes allá en el Coliseo Salvador Dijon de la Playa de Ponce, justo Pavón. Bien, amigos fanáticos, estamos disfrutando de esta gran final de la Liga Puertorriqueña. La victoria 81-78 para San Juan. 2-0 esta final ya para los capitalinos. Próximo juego el martes allá en la Salvador Dijon de Ponce. Esperando por la compañera Mari Angie para la entrevista en el piso. Y va a estar entrevistando a Carlitos de Jesús. 13 puntos en el cuarto periodo. Adelante, Mariangela Licea Figueroa. Bueno, también recibió su agüita. Y por qué no, bien merecido para Carlos de Jesús y para Mariangela también por su gran trabajo. Ahí lo vemos en pantalla. Carlos de Jesús con el número 11. Oye, que contra Macao en el Emilio Heike anotó 8 de 11 puntos para empatar la serie a un triunfo por bando. Ahí está, ahí vemos a Angelo Gaut. Parece que está rescatando a Mariangi con el micrófono. Por ahí va corriendo. Chale está haciendo entrega del micrófono. Ahora sí, vamos con Mariangi. Ahora sí, si ustedes me escuchan, estamos en vivo. Amigos fanáticos, y aquí me encuentro con Carlos de Jesús. ¿Quién trajo el juego para los capitalinos de San Juan? Viniste desde el banco y como quiera, fueron 13 puntos, un rebote, dos asistencias. Yo sé que tú lo hiciste porque querían ganar, querían llevarse esta segunda victoria. Háblanos un poco sobre este partido y la emoción que tienes en estos momentos. No, primero que nada, gracias a Dios, ¿verdad? Por darnos salud, por darnos vida, permitir a toda esta gente que está aquí. Nada, eso viene gracias a Puruco, que me tiene la confianza desde que nací, porque ese es mi pai desde que nací. Él siempre me ha entrenado y él me lo dijo ahí antes de entrar. Confía, papi, que voy a ti. Tú tienes los pantalones para eso. Qué bueno, porque sé que Puruco desde un principio, ¿verdad?, que comenzó a ser dirigente, los motiva a ustedes para que den lo mejor de principio a fin. Aunque fueron 13 minutos, lo diste todo, segunda victoria, estás a ley de un juego para llegar al campeonato. ¿Cómo te vas a sentir si logras llegar a ese campeonato? Es la primera Copa Home Power. Bueno, me voy a sentir súper, porque es mi primer año, tengo 19 años, ¿me entiendes? Yo vengo, mis planes aquí fueron entrar a madurar y crear y aumentar mi nivel de juego y estar aquí en la final y ganar mi primer año, engancharme esa sortija, es lo más que yo quiero ahora mismo. Primer año, amigos fanáticos, y como quiera, está aquí en la final de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Esto es lo que nosotros queremos llevarle a ustedes con la Liga del Pueblo. Felicidades por esta segunda victoria para los capitalinos de San Juan. Amigos fanáticos, vamos a una corta pausa y regresamos en breve con más. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Bien, amigos,
Fanáticos, estamos ya en la parte final de nuestra transmisión. 81-78, la victoria de San Juan. Ese puntillazo, Nelson, que hace San Juan en El Salvador, dijo, robándose ese juego, uh-huh. Ese canastazo va para la historia, ese canasto de tres de Fernando Caballero, gestando un segundo. Se robaron ese juego en Ponce, ganaron esta noche aquí, 2-0 la serie. San Juan está en el momento, Nelson. Y fíjate cómo son las cosas de la vida, Justo Pavón. Ese primer partido, fíjate cuánto hubiera cambiado el hecho de que Geraldo Teixeira no hiciera ese pase extra a su compañero en ese primer partido y haber tenido la oportunidad de ampliar el partido a una ventaja de 4 puntos. Eso fue en el juego inicial. Estuviéramos hablando ahora mismo de una serie que estuviera empatada a un triunfo. Correcto. Y no estuviéramos hablando esta noche de una serie en donde Ponce tiene que ir a su cancha local para básicamente defenderse con uña y diente, tratar de poner la serie 2-1 y entonces venir otra vez al Coliseo Roberto Clemente para tratar de robar el cuarto juego y entonces forzar la serie a un partido decisivo. Ese es el caso que estamos teniendo hoy. ¿Por qué se produce esto? Podemos analizar todos los números que sean. Muchas cosas. Aquí se puede analizar todo. Pero yo quiero enfocarme en 5 nombres que son los que usted se tiene que memorizar en la noche de hoy. Giovanni Lee Abreu. Sí. John Salas. Francisco Rosado. Carlos de Jesús. Y Francisco Pizarro. La segunda unidad de San Juan. La segunda unidad del equipo de San Juan. Puruco Latimer, ¿qué hizo? Caigo abajo por 10. Necesito energía. Necesito machar la energía de Ponce. Sí, me voy con los 5 jugadores que no habían tenido ni un solo minuto en esta temporada, o al menos que habían tenido pocos minutos. Esos fueron los jugadores que trajeron a juego al equipo de San Juan. El equipo de San Juan, Puruco en este caso que está mencionando Nelson, la segunda unidad fresca todo el tiempo. De hecho, Manolo también rota a los muchachos. Uh-huh. Pero en este caso particular, el equipo de San Juan le salió la jugada, estaba perdiendo de 10 y hacen el ajuste. Le empatan y se van al frente. Claro que sí. En el caso de Fernando Caballero, otro partido sólido con 19 puntos en el partido. Hubo 14 de Charlioni Vargas, 13 de Cris Pérez. Pero aquí quien se lleva realmente el verdadero spotlight se llama Carlos de Jesús, que se fue con 13 puntos en el partido. Giovanni Abreu se fue con 6 puntos. Francisco Rosado se fue con 5 puntos viniendo de la banca con 7 rebotes. John Salas con 2 puntos, 2 rebotes, pero realizó 2 jugadas defensivas importantísimas. Sí, señor. Que fueron las que llevaron al equipo de San Juan a tomar la delantera y a despegarse. Y en el lado del equipo de los Vejigantes de Ponce, hay que decirlo, la ofensiva de Sebastián Orama en el cuarto parcial, porque sí, en el tercero estuvo bien, pero en el cuarto parcial el balón no le entró a Sebastián Orama. Correcto. Y siempre se ha dicho que si Ponce quiere tener opciones a conseguir victoria, sí, el trabajo de Teixeira es importante. Sí, el trabajo de Gianluis Rivera es importante. Pero Orama tiene que meter el balón. Orama tiene que meterse de lleno en el partido, sobre todo en la parte final. Porque tú lo acentuaste y lo vamos a repetir. Estos juegos se esperan que sean cerrados. Sí, señor. Como sí, los señor. Primeros 2 partidos. Y obviamente, en un partido cerrado, tú quieres tener al jugador de la verdadera sangre fría hiteando esos canastos importantes. Hoy no estuvieron presentes y ya vimos lo que sucedió en la parte final. 81-78, San Juan toca la puerta a su tercer campeonato en la historia. Ponce tendrá que apelar a hacer el comeback del año, ganar 2 corridos y luego defender su cancha local en caso de que la serie se vaya a un 5º partido el próximo sábado allá en Ponce. Bueno, tengo mensajes del compañero Sebastián Díaz. El Banco de San Juan dio una buena explicación de cómo se juega el baloncesto de playoff en ese cuarto parcial. Sí, señor. Esos últimos 5 minutos fueron de cine, definitivamente que sí. Vamos a estadísticas para ir ya redondeando la transmisión. San Juan, la primera unidad, 3 jugadores en doble dígito, los 14 de Charlioni, 13 de Cris Pérez, 19 de Fernando Caballero, jugó 39 minutos. Este es caballete de verdad, Fernando Caballero, saludos a su padre Vincent. Y hay que ver cuánta estamina pudiera tener Fernando Caballero en el resto de la serie, porque ha jugado básicamente los 2 partidos completos. Bueno, y obviamente ahora él va a descansar. Mañana es libre, en martes hay juego en la D-Halls. Los 13 puntos de Carlitos de Jesús,
que estuvo en cancha 13 minutos, hizo el trabajo. Rosado 5 minutos, 2 puntos para Salas. Los Vejigantes, 17 de Teixeira, 10 de Márquez, 13 de Barreto. Márquez no regresó a juego. Esperemos que esté bien de su dedo, de su uña. 13 de Mikey Barreto, 11 Oramano, los 9 puntos de Jan Rivera, la segunda unidad de Ponce. Los 9 de Chino Vázquez, que siempre hace su punto, 15 minutos. Los 4 puntos de Feliciano. Las estadísticas de los Vejigantes de Ponce, Nelson. Importante, esos 9 puntos que acentúa de Ángel Chino Vázquez vinieron producto dentro de un avance que realizó el equipo de Ponce. Parecía que San Juan se iba en escapada. Vinieron dos triples grandes de parte de Chino Vázquez, pero fuera de ahí no hubo más nada en el lado de los Vejigantes de Ponce. La serie está 2-0 a favor de los capitalinos. Nelson, siempre es un placer. El martes está el compañero Angelo Gau, Eddie Ruiz, el compañero Gato Gómez en la transmisión allá en la Salvador, dijo el de Ponce. Y el jueves va a estar con Sebastián. Bueno, hasta el momento. Si gana Ponce, tiene que ganar Ponce para que eso se dé. Si gana Ponce, estarás tú con Sebastián Díaz este próximo jueves. Así que, bien importante, sintonía total hoy, sintonía total pasado viernes y esperamos sintonía total este martes en la Salvador Rijol. Sí, señor. Sabemos que la fanaticada de los Vejigantes de Ponce van a ir con la mentalidad de todo o nada. Es así. Amigos fanáticos, esto ha sido todo desde Roberto Clemente de San Juan, Justo Pavón Jr., compañero Nelson Colón, los compañeros de Mister Futuro Media, los compañeros de Piso. Le agradecemos a todos ustedes su atención dispensada. Buenas noches, nos escuchamos el martes con los compañeros Angelo Gau y Eddie Ruiz. Buenas noches para todos. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. Aseguro. Esta transmisión es traída a ustedes gracias a Home Power Sun Energy, copa oficial de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Jackpot del Encanto, tú también eres un ganador. Lotería Electrónica, juega pa' que te pegues. Lotería de Puerto Rico, la suerte te está buscando. Compañía de Turismo de Puerto Rico, poncha tu pasaporte a la aventura. Voyturisteando.com, marca oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Power Raid, métele power. Coca-Cola, con magia de verdad. Con el coauspicio de TDA Toyota, maneja confiado. Cooperativa de Seguros Múltiples, imagínate si no los tuvieras. Hecho en Puerto Rico, apoya los productos de aquí. Regieventos.com. Hotel San Juan Marriott Resort and Casino. Produce Mr. Frutero Media.